Hola, muy buenas y bienvenidos aquí de nuevo una noche más a Midnight Brawl, al despacho de medianoche. Y aquí estamos con mi compañero Bogoy. Buenas noches a todos y a todas. Y yo soy Fly y estamos aquí, pues como siempre, cada 2 semanas para hablaros de Bloodborne. Como siempre, pues sabéis, estamos tanto en YouTube como en iVoox como en Spotify. Y tenemos también un Patreon que si nos queréis apoyar, pues siempre toda ayuda es bienvenida. Y bueno, pues hoy así es un día un tanto especial, porque es la primera vez que no vamos a tener una introducción, pero no pasa nada, porque le queremos dedicar un poquito más a lo que vamos a contar hoy, que vamos a seguir un poco hablando de la iglesia de Edon y, bueno, su dios, que ya comentamos, que se dedicaba, que se A la comunicaba, obstetricia. se comunicaba con la música y tal. Y bueno, pues empezamos en breves, ¿no? ¿Quiere decir la frase? Sí, por supuesto. No sé si os gusta, os habéis acostumbrado ya a ella, pero en todo caso, os invito a bienvenidos al despacho de medianoche durante la cacería. Tomad asiento, por favor, si no tenéis refugio o si estáis demasiado asustados para cazar. Ah, dulce hijo de Kos, devuelto al océano. Una maldición sin fondo, un mar sin fondo. Aceptación de todo lo que existe y puede existir. Bueno, y lo dicho, pues empezamos hablando un poquito de Edon, ¿no? No sé qué nos tenías hoy Digo que preparado. se dedica a la obstetricia porque no es un comentario que está muy fuera de lugar. Ya sabemos que, pues, evidentemente es una broma en relación al nacimiento de las mujeres y todo esto, ¿no? A los nacimientos de los que estuvimos hablando el último día. El nacimiento de los dioses. Pero es que además es muy probable que el podcast de hoy toque ciertos temas sobre el asunto de la obstetricia, porque me gustaría hablar de un personaje que normalmente es bastante conocido en el mundo, que es el doctor Semmelweis, ¿no? Bueno, no estoy seguro de que sea un doctor. Yo no sé quién es. El doctor, no sé si es un doctor, no te sé decir, porque la información sobre el doctor Semmelweis, o sobre Semmelweis, el Semmelweis, no sé exactamente cómo se pronuncia, la leí cuando estaba en la universidad hace muchísimos años, cuando en una asignatura que yo tenía que se llamaba Filosofía de la Ciencia, y nos mandaban leer fragmentos de determinados libros que algunos de ellos siempre me parecieron bastante interesantes y fue de hecho lo único que yo saqué en claro de aquella asignatura, las lecturas que yo hacía independientes de la asignatura. Esto es algo que, por cierto, me pasó en toda la carrera. Pero leí varios libros, entre los cuales se encontraba Un antropólogo en Marte, que me pareció un libro muy interesante, y se encontraba además un capítulo de un libro sobre la historia de la medicina que se llamaba Manos limpias, si no recuerdo mal, se titulaba el capítulo, que versaba sobre este hombre, sobre el señor Semmelweis. Ignaz Semmelweis, parece que se llama. Ignal Ajá. Entonces, como hoy hablaremos un poquito de él, como hoy vamos a comentar algunas cosas relativas a este personaje, y era un hombre que se dedicaba a la obstetricia, básicamente, o que trabajaba en clínicas obstétricas relacionadas con el nacimiento de las mujeres y con el nacimiento de las mujeres, no, relacionadas con los partos, quiero decir, con ayudar a las mujeres a traer niños al mundo, ¿no? A través de especialistas, médicos, doctores y enfermeras. Estas clínicas, específicamente dedicadas a algo que es tan habitual en una civilización como es el nacimiento de las mujeres, tuvieron que instaurarse en un determinado momento de la historia de la humanidad, un determinado momento de la historia de nuestra cultura, mejor dicho, debido a los problemas que se generaban con respecto al nacimiento de esos muchachos. Tampoco estaba escuchando un podcast y en él se comentaba que había una serie de razones que no me gustaría comentar hoy, políticas y sociológicas relacionadas con la instauración de estas clínicas. Bueno, lo dejaremos estar, simplemente, pero como ese es uno de los temas que hoy íbamos a abordar, es interesante, era un chiste bastante divertido comentar este asunto de la obstetricia relacionado con Edo. Lo último que estuvimos comentando con él es lo que acertada y efectivamente has dicho relacionado con el canto de las sirenas y esas voces que no tienen palabras o esas voces que se caracterizan por ser una invocación que viene desde lugares ignotos y que pueden ser bien las estrellas, bien el firmamento, bien el aire, ¿no? Bien las sirenas que vuelan a través del cielo o bien las sirenas que se deslizan bajo el agua, ¿no? Las connotaciones de los dos eventos y de los dos sucesos son completamente diferentes. Y hemos estado hablando de esto en los dos últimos episodios.
hoy no nos interesa hablar específicamente de eso, pero hay algo que sí que me gustaría abordar y que muchas veces puede constituir una duda para la mayoría de los jugadores de Blood. Un amigo mío, que es de hecho quien me ha proporcionado una información valiosa para otra de las cosas que vamos a comentar hoy, la ABCC, la Organización para la Ayuda de los Resultados de la Bomba Atómica en Japón. Este amigo en cuestión, hablando sobre el tema de Blood, me preguntó qué funcionamiento, qué valor tenían las runas dentro del juego, cuando no lo terminaba de comprender debido a que ya teníamos las armas, los ecos de la sangre y la subida de nivel, ¿no? Entonces, con las armas, las ecos de la sangre, la subida de nivel y las gemas de las propias armas, tú ya tienes un sistema de combate y una distribución del juego bastante útil. ¿Qué utilidad, me venía a querer decir, qué valor tiene dentro del sistema del juego la cuestión de las runas? ¿Para qué añadir esta complejidad, que aparentemente parece superficial, en un contexto como puede ser el de Bloodborne, donde las cosas ya están más o menos sistematizadas, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el valor de una runa? ¿Cuál es el valor de las runas? Porque en el texto específico de las runas, lo pondremos en pantalla también, si es posible, se menciona que al preboste Willem, al maestro Willem, le habrían encantado el sistema de las runas porque es un mecanismo de poder que no tiene absolutamente nada que ver con el flujo de la sangre. Sí. Entonces, claro, eso es una pregunta interesante. ¿Qué significa exactamente una runa? Aquí es donde uno puede empezar a pensar que este podcast va a tener, o al menos este principio de este podcast, va a tener alguna relación con el podcast número 6 que hicimos, que ha sido uno de los que más ha gustado, que es el del lenguaje, el poder del lenguaje, ¿no? Entonces alguien podría empezar a pensar que esto va a tener alguna relación con el cifrado de las palabras y la observancia de los sistemas, los análisis, la acumulación enciclopedia, el conocimiento racionalista que desvela, desglosa, divide en dualidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si piensa eso, en realidad estaría bastante equivocado. Con respecto al mecanismo de la propia runa, con respecto al fenómeno de la runa, hay varias cosas que podremos comentar o que se pueden comentar, y muchas de ellas son muy interesantes. Pero el camino en el que tenemos que focalizarnos para pensar en esto no tiene que ver con el concepto de la representación, es decir, con ese juego de las palabras que se refieren a sí mismas y del nacimiento de los significados que se refieren a sí mismos, con ese juego del lenguaje o de la semiótica del lenguaje, que ya es un mecanismo y un organismo vivo. Todo esto tampoco lo voy a describir, tampoco voy a describir las etapas del propio procedimiento o proceso del lenguaje a lo largo de los siglos de la modernidad, siglos XVI y XVII, siglos XVI, XVII y XVIII, siglos XIX, siglo XX, ¿no? Hasta que nace la semiología. Sí, nada, simplemente comentar que esto que estás diciendo sobre las runas, que en Bloodborne no tiene que ver tanto con el lenguaje, contrasta con, por ejemplo, en Elden Ring, ¿no? Que ahí las runas precisamente sí que son como la palabra de Dios, ¿no? Y en este caso no transmite, o sea, el autor no lo relaciona con ese significado, ¿no? Es muy interesante porque No es del todo así. Tiene que ver con las palabras de Dios, sí. Parcialmente. Sí. Parcialmente tiene que ver con ellas. Pero tiene que ver con una conceptualización de la palabra de Dios que se cifra en un momento muy determinado, que es el siglo XVI, siglo XVII, siglo XV. Es dentro de una especie de generación de un misticismo que se sitúa a finales del proceso de la Edad Media y que ya tiene que ver más con el ámbito alquímico y con la cabalística judía. De hecho, tiene todo que ver con la cabalística judía y con la tradición no judeocristiana, aunque también, pero sobre todo judaica, porque sitúa en el lenguaje dentro de un contexto muy intrigante que no tiene absolutamente nada que ver con el lenguaje de la representación y con el lenguaje médico. Porque el lenguaje de la representación, el lenguaje de lo médico, es un lenguaje que, para empezar, no es lo mismo el lenguaje de la representación que el lenguaje orgánico, que el lenguaje de la vida, que el lenguaje como gramática, ¿no? Como la filología, como lo estudia la filología o como lo estudia la semiótica. Porque la semiótica presupone que el lenguaje es una especie de organismo vivo que va evolucionando por sí mismo y que lo que hace es tener como usuarios o apéndices a los seres vivos. Y esto es una conceptualización muy específica que no tiene mucho que ver con ese lenguaje que era controlado por el instrumento médico. Un lenguaje que formaba parte como de esa plétora de herramientas que fue el lenguaje que nosotros describimos en el capítulo 6, en el episodio 6. Entonces, nos damos cuenta aquí de que el lenguaje de que yo escribí en el capítulo 6 sufre luego tardíamente una evolución a un lenguaje que forma parte de un organismo vivo y que ya es ahí donde entramos, donde damos paso desde esa medicina liberalista, por decirlo así, desde esa burguesía de economía liberalista o de conceptualización liberalista a un paso de una economía que podríamos llamar neoliberalista.
Y ya estamos dando el salto desde los análisis de la riqueza, como describe Michel Foucault en Las palabras y las cosas, ya estamos dando el salto desde el autor Hobbes, desde Hobbes y desde la compañía de Hobbes, Rousseau, ya estamos dando el salto desde los siglos XVI y XVII y XVIII hasta el siglo XIX. Y ese salto es importante, porque vamos a entrar en una nueva etapa. Lo que pasa es que esa etapa a nosotros ahora mismo no nos interesa. Entonces, por un lado tenemos esa evolución posterior de esos siglos que tiene que ver con el lenguaje de la instrumentalización. Hay una vinculación en esa evolución, de la misma forma en la que hay cierta vinculación en las evoluciones de las concepciones del lenguaje anterior con las contemporáneas. Esa evolución es vista desde la semiótica como el propio organismo del lenguaje evolucionando por sí mismo, ¿no? Pero esto ya es en sí mismo una concepción del lenguaje. Ahora bien, ¿cuáles son las concepciones anteriores del lenguaje a esas? Hay dos que nos pueden resultar interesantes. Una de ellas es el concepto de lenguaje para los griegos, el logos, el concepto del logos de la cultura griega. Ese concepto de lenguaje no tiene casi nada que ver con el concepto de lenguaje tal y como nosotros lo entendemos. Ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Uh-huh. La traducción que hacemos de la palabra logos nosotros a nuestro lenguaje o a nuestro idioma es el mismo concepto de lenguaje. Lenguaje, pensamiento, razón, lo solemos traducir. Pero logos no es la razón. Porque cuando nosotros hablamos de lenguaje o hablamos de pensamiento, imaginamos que pensamos que hay cosas en nuestra cabeza que también están fuera, ¿no? Entonces imaginamos que lo que ocurre en nuestra cabeza son algo así. Muchas personas hacen esto, ¿vale? Este es el lenguaje representación. Muchas personas imaginan que en su cabeza lo que tienen son como ecos de percepciones que sí que son reales y que sí que estaban allí y que de alguna manera pues hemos percibido por los sentidos y han quedado en nuestra cabeza. Este es el discurso de Hobbes. Esto es lo que llamamos lenguaje representación. ¿Por qué? Porque la mente lo que hace es representar lo que está fuera. Es una vuelta a la presentación, vuelve a aparecer lo que ya estaba. Ahora bien, esta complejidad es bastante intensa, porque este concepto, la idea de que uno ve algo que está fuera y que tiene su propia sustancialidad, y que esa sustancialidad es la que uno recuerda o uno piensa, que luego aparece en el pensamiento, razón por la cual si uno tiene mal la cabeza o está loco o tal, las representaciones no corresponden con la realidad. Esta forma de entender la verdad como una objetivización de los elementos experienciales y una coincidencia de las abstracciones mentales con los elementos experienciales, etcétera, etcétera, que no funciona exactamente así, pero bueno, para que nos entendamos ahora en este preciso instante, y que tiene una complejidad muy intensa, no tiene nada que ver con la forma en la que los griegos entendían el concepto de lenguaje. Porque para empezar, el lenguaje de los griegos no se articulaba en función a una convención, mientras que el lenguaje moderno y contemporáneo sí. El lenguaje contemporáneo es un lenguaje que se funda con el contrato social y es un lenguaje que nosotros hemos acordado. Nosotros hemos decidido cuál es el lenguaje y el objetivo es encontrar el mejor lenguaje posible, el lenguaje más perfecto. Esto es lo que contábamos en El poder del lenguaje. Sí. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con lo que dice lo semiótico, para los cuales es el lenguaje el que nos perfecciona a nosotros, casi, por decirlo así. Desde el punto de vista de Platón, por ejemplo, la filosofía se construye como una especie de máquina de crítica. Y, por tanto, lo que hace la filosofía es intentar seccionar, cortar, y eso es lo que significa criticar, ¿no? Separar, analizar, estudiar, entender, comprender, significa dividir las cosas en partes y poder comprenderlas en la medida en la que han sido divididas. Ahora bien, Platón hablaba de una división que se producía con relación a cortes que ya estaban realizados. Es decir, se trataba de dividir las cosas en la medida en que las cosas ya estaban por sí mismas divididas. Por tanto, las palabras, el lenguaje, la conceptualización, el conocimiento, eso que llamamos el pensamiento, que está en relación con el conocimiento, porque logos también significa conocer, no solo pensar, no solo hablar. Y esto es importante. Aquí nos estamos dando con una pieza importante la cuestión. Logos, conocimiento, palabra, es lo mismo que pensamiento. Pensamiento, palabra y conocimiento son literalmente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque estoy diciendo. Porque la crítica, la filosofía, lo que tiene que hacer es intentar encontrar la articulación misma del mundo. El mundo está articulado. El mundo está dividido en una serie de parcelas. No es correcta la metáfora, pero es para que me entendáis. En una serie de parcelas, una serie de divisiones que nos permiten comprender dónde empieza una articulación, dónde termina el hombre y empieza un perro, dónde acaba el cielo y comienza el mar. Hay una serie de divisiones que nos permiten establecer diferencias. Ya os daréis cuenta de que esto es dualista y racionalista, pero bueno, tampoco vamos a ser injustos con Platón porque era bastante inteligente. Pero en sí mismo el concepto de crítica es un concepto que corresponde al racionalismo, entre comillas, siempre y cuando entendamos el racionalismo como ese mecanismo de conocimiento solar. Como voy diciendo,
El mundo en sí mismo está compuesto de una serie de particiones que no se sabe muy bien de cuándo empezaron, pero que componen la naturaleza del mundo. Y por tanto, el conocimiento, la filosofía y por tanto el lenguaje, su único objetivo es adecuarse, pero no en la medida en la que una representación se adapta a algo ya representado, sino en la medida en la que la palabra, el pensamiento, lo que hace es literalmente ser una expresión de aquello que está ahí. Desde el punto de vista de Platón, no hay una separación entre el pensamiento y la palabra y el mundo que está siendo dicho. Desde este punto de vista, desde el punto de vista de la concepción del logos, las tres cosas son exactamente lo mismo, porque es posible pensar el mundo solo en la medida en la que el mundo en sí mismo ya está partido, ya está dividido como está hecho, ¿no? De tal forma en la que el objeto de la filosofía o el objeto del conocimiento no tiene que ver con el descubrimiento, sino con seguir la línea de la propia estructura del mundo mismo. Se me ocurre a lo mejor otro ejemplo, que fuera un pintor, por ejemplo, o un dibujante, que lo que está dibujando es un escenario, ¿no? que representaría el mundo, que es la realidad, es el mundo, pero lo que tiene que hacer el lenguaje es dibujar esas formas que tiene el mundo, pero en realidad no llega a ser exactamente igual, porque no lo llega a calcar, no es una fotografía, es un dibujo a lápiz, por ejemplo. No, esta metáfora que estás explicando entra dentro del lenguaje de la representación. Foucault, de hecho, expresa que el lenguaje de la representación se maneja como un cuadro de un pintor. Y que el pintor lo que tiene que hacer es establecer esa comparativa con el mundo a través de la copia, o del calco, o del dibujo, ¿no? Sí, bueno, pero no me refería tanto a calcar, sino que trata de obtener el conocimiento del mundo a través del cuadro. ¿Sabes? Que no es la realidad. A lo que yo voy es que el cuadro es el mundo. A lo que voy es que no hay un cuadro y un mundo. A lo que voy es que cuadro, mundo y palabra, o cuadro, mundo y pensamiento, son exactamente lo mismo. Son literalmente lo mismo. No hay separación entre una cosa y la otra. En que si es posible decir una palabra es porque la palabra está adaptada al sonido que la representa. Es porque hay una vinculación entre el significado de los sonidos, claro, que se producen con la boca y el mundo que los representa. Porque cuando a lo mejor estamos... De hecho, hay un diálogo de Platón en el que comenta algo parecido, o en la que insinúa la relación entre estas ideas, cuando mencionamos la vibración de un determinado sonido, estamos, en cierto sentido, vinculando ese sonido con la propia cosa que se está reproduciendo. Entonces, la forma misma del lenguaje, las palabras, algo que pues ellos nunca llamarían lenguaje, por supuesto, logos. El logos es la articulación total de la estructura universal. Y esa articulación total de la estructura universal la comparte el hombre porque forma parte de la estructura universal. Entonces, el pensamiento del hombre, lo que él articula con palabras, no son proyecciones que él lance desde su subjetividad interna, sino que son las cosas mismas que hay en el mundo. El hombre, por eso para los griegos existía un problema con respecto a si las palabras eran las cosas. Por eso la época del helenismo va a surgir un conflicto relativo a... Pero es que si el lenguaje y el pensamiento son el mundo, ¿por qué cuando digo la palabra carro no sale un carro por mi boca? Ese problema, esa problemática filosófica, solo tiene sentido al comprender que desde el punto de vista de la Grecia clásica, las tres cosas son lo mismo. Y es pertinente esa pregunta en un contexto similar. Claro. Para nosotros esa pregunta no tiene el más mínimo sentido, porque jugamos en lenguaje de la representación. Claro, la palabra es el mundo, ¿no? Es lo que quieres decir, y por eso la diferencia es, bueno, es lo que ibas a decir, me imagino, que nosotros, como hacemos la representación, la palabra perro no implica un perro, pero para un griego sí, porque es lo mismo. En cierto sentido, sí. Ahora bien, muchos de vosotros pensaréis, esto no tiene el más mínimo sentido porque la palabra perro pues no es un perro. Sí, nosotros lo vemos con muchísima evidencia, pero tenemos que comprender que la forma de articular el lenguaje, la forma de articular el pensamiento y la forma de articular el conocimiento y el mundo no están separadas en el contexto del mundo griego. Entonces, para nosotros son separaciones naturales que hacemos sin darnos cuenta, pero la traducción literal del concepto de logos a nuestra conceptualización requiere de un ejercicio metafórico, intelectual e imaginativo muy importante, porque nosotros no comprendemos qué significa realmente que lenguaje, pensamiento, mundo, etcétera, etcétera, sean lo mismo, sean sinónimos. Entonces, alternativamente,
cuando un griego hablaba del logos, una palabra que era usada con muchísima regularidad, estaba hablando de, quizá de lo que estaba diciendo, quizá de lo que estaba pensando, quizá de lo que estaba ocurriendo, quizá de lo que estaba siendo. Porque logos también es una palabra que no solo simboliza, que no solo significa el pensamiento, la razón, la palabra, etcétera, etcétera, sino que también significa el ser. A la hora de hablar del concepto de ser, ellos utilizaban la palabra logos. ¿Y qué cojones tiene que ver el ser con el pensamiento, con la palabra y con el conocimiento? Sí, el conocimiento es el conocimiento del ser, pero el ser y el conocimiento, ¿cómo pones el ser y el conocimiento lo mismo? Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es el ser. Pero eso que para nosotros tiene sentido, para ellos no, porque el conocimiento solo es el conocimiento del ser. Por tanto, el conocimiento solo es el ser. No hay conocimiento sin ser, y no hay ser sin conocimiento, porque las dos cosas son la misma cosa. Y claro, esto es algo que podemos entender más o menos con más facilidad cuando nos vamos a otro tipo de perspectiva. El objetivo de esta breve disertación es comprender las diferentes formas en las que el lenguaje puede vehicularse. Entonces, si nos vamos a otro tipo de concepción del lenguaje, como puede ser el judaico, podemos quizá estar un poco más cerca de la cuestión, porque el judaico puede servirnos un poco de bisagra. En el contexto del lenguaje judaico, en el contexto del lenguaje hebreo, el significado de las palabras está relativo a la palabra, es relativo a la palabra de Dios. La palabra de Dios se junta en una serie de sílabas que componen el lenguaje hebreo, y las sílabas en sí mismas implican las cosas dichas en ellas. Uno de los reglamentos, y esto es algo que desde luego suena mucho al lenguaje griego, aunque desde luego no estoy intentando hacer una comparación más que a nivel puramente instrumental. Si uno de los primeros elementos, esto es algo que normalmente como modernos no podemos comprender con facilidad, si uno de los primeros elementos que se prohíben en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento es no dirás el nombre de Dios en vano, por algo será. No llegamos a comprender con total claridad qué significa esa prohibición y por qué es la primera prohibición de todas las existentes en el mundo, por qué la primera de ellas es no decir, hablar, mencionar, soltar, expresar el nombre de Dios en vano, si no podemos llegar a comprender que desde el punto de vista de los judíos, las palabras y la conjugación de las sílabas, porque son conjugaciones de aire, y ya hemos visto que el aire está en relación con el cuerpo mismo de Dios, es decir, con la esencia misma que compone la creación en su totalidad, no podemos llegar a comprender bien qué significa exactamente la prohibición de no mencionar el nombre de Dios en vano hasta que no somos totalmente conscientes que la mención de cada cosa, y no es correcto decir palabra, podemos decir palabras, pero que las palabras, que la mención de cada cosa, que las propias sílabas están en relación con la constitución esencial del mundo y que por tanto están haciendo referencia a ella. Que de alguna manera, cuando uno está nombrando el nombre de Dios, le está invocando, como si fuera una especie de aparición religiosa. Y esto no lo podemos llegar a entender del todo, no podemos llegar a entender bien esa prohibición hasta que comprendemos eso. Sí, es como que le estás llamando. Exacto. Entonces, más que le estás llamando, no es que le esté llamando, es que está apareciendo cuando le estás diciendo. Sí. Entonces, en cierto sentido, el lenguaje humano está limitado de tal forma en la que la aparición es absolutamente directa. Pero esto se puede comprender con totalidad cuando vemos el texto bíblico, el Antiguo Testamento, las primeras páginas y sobre todo las referencias que se hacen a la voz de Dios, sobre todo en Génesis. Que Dios diga, hágase la luz, significa la aparición literal de la luz. Porque las palabras son el lenguaje, porque el verbo es literalmente el mundo que se está mencionando en el verbo. Entonces aquí nos encontramos con una cuestión fundamental que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo como nosotros lo entendemos. En el mundo medieval, en el mundo cristiano, va a haber una problemática relacionada en torno al conflicto de la palabra, porque las propias palabras, los propios conceptos, se conciben dentro, se mencionan o se estructuran dentro del mito de Babel. Alguien podría preguntarse en qué momento determinado o en qué punto el lenguaje dejó de ser ese lenguaje poderoso y pasó a convertirse en el lenguaje semipoderoso, semimágico que nosotros comprendemos en los mitos judaicos. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta la noción de Babel, la idea de la multiplicidad de las lenguas, la maldición de Dios ante la soberbia de los hombres por intentar parecerse a él. Esta maldición de Babel es una repetición exacta y simétrica de lo que ocurre en el jardín del Edén. Cuando el hombre intenta imitar a Dios, es expulsado del jardín del Edén y es contagiado, entre comillas, por esa enfermedad, y esto es una metaforización moderna, que nosotros hemos llamado muerte, limitación, flaqueza, etc. Pero es que esto también le ocurre al lenguaje, que es la palabra de Dios y que es el cuerpo mismo de Dios.
Y le ocurre en la Torre de Babel, cuando los hombres intentan alcanzar los cielos o recuperar lo que han perdido en el Jardín del Edén a través de una especie de torre que les permite visitar a Dios contra la voluntad misma de Dios, ¿no? Entonces la Torre de Babel cae, se parte y Dios fragmenta el lenguaje en una serie de piezas que son los idiomas, lo que nosotros llamaríamos idiomas, o que nosotros creemos que son los idiomas, que no me parece una interpretación adecuada del mito, fragmenta el lenguaje y divide su verdadero valor. Este es el punto en el cual el lenguaje del hombre no tiene nada que ver con el lenguaje de Dios. Pero aquí estamos entendiendo el lenguaje en un sentido completamente diferente. Aquí el lenguaje es literalmente una forma de vinculación mágica. Aquí es el momento, estamos en ese instante que a los etnólogos y a los mitólogos y a los teorizadores de la historia les encanta decir que la palabra mágica es una palabra totémica y ritualística que se repite porque se le atribuyen poderes sobrenaturales. Esto es una forma moderna de ver la cuestión. No es que se le atribuyan poderes sobrenaturales, es que en sí mismo la conceptualización de las palabras son poderes sobrenaturales, porque habla el que tiene el cuerpo de Dios, habla el que sabe. De hecho, en la Biblia hay una constante referencia a esta cuestión del aire que se expulsa por la boca, porque por supuesto el aire que se expulsa por la boca es el aire del espíritu, sin duda alguna, y de hecho el concepto de espíritu es un concepto que se retraduce de la idea del suspiro, de la idea del aire, ¿no? Entonces, por supuestísimo que hay una relación entre lo que uno está diciendo y el espíritu interno que hay dentro de él. Y a lo largo de la Biblia, cualquiera que pueda leer el texto se dará cuenta que hay infinitas referencias a todos aquellos que, pretendiendo decir la voz de Dios, no la están diciendo. Que, pretendiendo decir las palabras de Dios, están engañando al pueblo. Hay un constante diálogo entre la mentira, o más bien la corrupción de las palabras, que pretenden ser una magia que realmente no son, y las propias palabras. Y en la Biblia, en los términos judaicos, estos mentirosos siempre son castigados por el propio ejercicio de Dios, por la propia realización de las palabras de los profetas o de los acontecimientos que se subsiguen. De hecho, si nos paramos a pensar en cualquiera, en el mito del golem, por ejemplo, un mito que comentamos en el primer episodio y que repetiré por si alguno no lo recuerda, el mito del golem consiste en un mito de corte judío sobre un sabio que buscaba recuperar las palabras perdidas en la Torre de Babel, que buscaba recuperar las palabras fragmentadas, que buscaba recuperar la unidad del lenguaje judío, recuperar esa conexión con Dios a través de las palabras, porque no sé si lo recordaréis, pero Dios y el hombre en el Jardín del Edén hablaban entre sí, ¿no? Podían comunicarse. Y fue el hombre el que le puso nombre a las cosas del mundo, el que decidió cuál era el nombre de cada cosa, ¿no? Y atribuyó una vinculación mágica entre esos nombres poderosos y las propias cosas que existían. Bien, aquí ya nos encontramos con un problema. Esta diferencia no existe en el mundo griego, por eso digo que las atribuciones que hago, las comparaciones que hago, son puramente instrumentales para ver si nos podemos entender entre nosotros. No existe porque, como ya digo, los nombres surgen en el contexto del mundo griego, de la propia estructura del mundo. Es posible que esa estructura varíe, pero en general las palabras se crean o están vinculadas a la estructura misma de la naturaleza del mundo. Ahora bien, aquí, en este relato de la creación, hay una vinculación entre la propia palabra y el mundo, entre la propia palabra y el hombre, que viene a posteriori. Esto que estoy diciendo es una pregunta que hace Patrick Rothfuss en el libro El nombre del viento, al principio. El libro del nombre del viento consiste en la historia que un cronista relata sobre la vida de una especie de héroe. Y al principio de la historia relatada le pregunta a este hombre: ¿por dónde te gustaría empezar? Y el cronista le dice: pues querría empezar por el principio. Y él, pues el hombre, el héroe, ni corto ni perezoso, dice: bueno, pues el principio del mundo empezó cuando Telu, el gran dios, encontró el nombre de las cosas. Y lo dice así. Y en un momento determinado de la narración dice: bueno, hay quienes dicen que encontró el nombre de las cosas, y hay quienes dicen que le puso nombre a las cosas. Entonces, esto no es lo mismo. Y esta diferencia entre encontrar el nombre de las cosas y ponerle el nombre a las cosas es una diferencia fundamental. Ahora bien, ponerle el nombre a una cosa no significa que estemos dentro del lenguaje de la representación, ¿vale? Pero, sin embargo, establecemos ya una diferencia. Ponerle el nombre a la cosa sigue significando, puede seguir significando un lenguaje mágico, porque quien pone los nombres es Dios. Y al establecer el nombre de Dios, crea la vinculación entre la cosa y su propio nombre. Es decir, crear la cosa es directamente ponerle un nombre. ¿De acuerdo? Entonces, pero es bien importante la diferencia entre encontrar una cosa que ya tiene nombre y por tanto ya es, y crear una cosa que no tiene nombre y por tanto no era. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay una diferencia fundamental. En cualquiera de los casos, el relato del mito del golem consiste en un hombre que intenta recuperar el lenguaje de Dios divino y en sus indagaciones
Por supuesto, ¿para qué lo quiere hacer? Pues para imitar a Dios creando vida, ¿no? Para repetir ese mito de la soberbia humana que es castigada en el Edén y que luego es castigada también en la Torre de Babel. El problema de la soberbia, de hecho, cuando en el cristianismo sitúan el primer pecado o el primer gran pecado como el pecado de la soberbia, no es para nada, pero como este podcast no está dedicado al tema de la demonología, pues lo trataremos otro día. El caso es que este hombre buscaba el reencontrarse la palabra divina para ser capaz de alguna manera de imitar el gesto divino y crear vida. Su intención era ser capaz de crear literalmente una imagen del hombre o crear algo parecido a la propia vida misma como Dios había hecho con el hombre. Así que juntó un montón de barro, de la misma manera en la que hizo Dios en el jardín del Edén, y a ese montón de barro le metió dentro de la boca un trozo de pergamino que tenía escrita la palabra vida, entre comillas, no sé qué palabra era exactamente, no, la verdad es que no sé decíroslo, pero la palabra en hebreo relativo a esa creación de la vida que existe en el lenguaje. Bueno, pues la cuestión es que el golem cobró vida. La cuestión es que la introducción de la palabra mágica, de la palabra que es la existencia misma de aquello que evoca, que es la cosa misma, no es una evocación, sino es la cosa misma, consiguió pues efectivamente hacer que un montón de barro y un montón de piedra se convirtiera en un organismo vivo. Ahora bien, como no era Dios, pues esto terminó mal. No sé si el golem se rebeló y mató a su creador, no sé si escapó y se convirtió en una criatura que atormentaba a los judíos en general. No me acuerdo exactamente de cómo es la variación de la historia porque se ha contado muchas veces, esta historia se ha contado muchas veces y de muchas maneras. Y yo solo conozco algunas versiones. Y aquí lo que nos importa, por tanto, no es exactamente el final de la historia, sino es el proceso mismo de la creación. Solo se puede comprender de qué forma el golem cobra vida cuando se comprende exactamente que la palabra es exactamente aquello mismo que dice. He ahí el problema de si cuando digo un carro sale un carro por mi boca, ¿no? He ahí el conflicto relacionado a ese problema o ese juego de palabras o ese chiste, ¿no? Claro, en el contexto del mundo medieval, que he comenzado a decirlo antes, esto sigue todavía presente. Porque muchos de los ideólogos y de los teólogos y las concepciones relativas al conocimiento, y esto es algo que también podemos observar en el libro de las palabras y las cosas, tienen que ver con que las propias palabras encierran secretos. ¿Qué secretos? Los secretos de Dios. Los secretos de la oscuridad innombrable. Es decir, el lenguaje sigue siendo parte de ese vehículo de la iluminación divina. Ahora bien, hay un problema, que está atravesado por la fracción de la Torre de Babel. De tal forma en la que lo que debe hacerse es acumular todo el lenguaje dicho para tratar de reconstruir el puzzle, por decirlo así. Para tratar de reconstruir los secretos del mundo que están ocultos precisamente por el mito de la Torre de Babel. Precisamente por la fragilidad, precisamente por la incapacidad humana. En esta concepción, el lenguaje tampoco es una forma de representación, sino que consiste en el mundo mismo que no podemos contemplar en su plenitud porque hemos sido separados de la visión divina. Y por tanto no podemos hablar con su plenitud. Eso significa, por supuesto, que hay una estructura de lenguaje de poder. Eso significa, por supuesto, que habría cierto poder en caso de recuperar este lenguaje. Pero ese poder no tiene absolutamente nada que ver con el poder del cuadro, el poder de la representación o el poder médico, que consiste en una clasificación y en una ordenación. En este caso no estamos hablando de clasificación. No, los medievales no intentaban clasificar el lenguaje, no intentaban decir qué historias eran verdaderas o falsas. Desde el punto de vista de la contextualización medieval, las historias en general tenían valor. Todo lo que se hubiera dicho sobre algo pertenecía a la naturaleza de ese algo. ¿Me explico? De lo que se trataba era de conseguir acumular la mayor cantidad de naturaleza de una cosa en las cosas dichas sobre ella para poder reconstruir o para poder de alguna forma encontrar esos secretos, esas parcelas que están encerradas en cada una de las palabras, esos pequeños pedazos de las esquirlas fragmentadas del lenguaje divino. Hay una historia muy famosa y muy interesante relacionada a un papa que realiza un experimento con respecto a esta cuestión. El experimento consiste en que el hombre está convencido de que, pues, como no puede ser de otra manera por lo que os estoy contando, de que hay un lenguaje primigenio, un lenguaje original, un lenguaje puro, un lenguaje primitivo, el lenguaje de Dios antes de la fragmentación. El lenguaje que, desde su punto de vista, los hombres podrían hablar si no fuera porque han aprendido de los demás un lenguaje. Esto ya, a mí, en mi opinión, me huele un poco extraño. Pero bueno, el mito consiste en que este hombre cogió a 30 niños y los encerró en una habitación para que nadie les hablara nunca. Porque tenía la esperanza de que al ir creciendo y al ir relacionándose entre ellos, ellos irían despertando por iluminación o imantación divina el lenguaje de la creación original al no estar contaminados por los lenguajes fragmentados que han ido existiendo en el mundo desde la caída de la Torre de Babel. Bueno, al final los niños se murieron. Porque si nadie les hablaba, pues simplemente la palmaron todos y ya está, ¿no? Esto es muy interesante para el estudio del comportamiento, la psicología y todas estas mierdas. Pero bueno, para nosotros lo que nos importa es el ejercicio,
el ejercicio mismo, la metodología, ¿no? La idea de pensar que existe un lenguaje, que es un lenguaje puro, que existe antes del lenguaje que nosotros tenemos. Pero cuidado, porque este lenguaje puro no es el lenguaje puro de la abstracción matemática. No es el mismo lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de otro tipo de lenguaje. Estamos hablando de un lenguaje donde la propia palabra es aquella cosa que está siendo dicha. Sí, claro. Y vosotros me diréis, Bagoy, estás dando aquí unas vueltas de campana que tienen tela y no vemos mucho la relación con el tema de las runas. Bueno, Bloodborne dice literalmente en uno de los textos que las runas son la transcripción, y esta palabra es interesante, ya hemos hablado del problema de las transcripciones. Es decir, transcripción ya significa limitación. Sí, que no, o sea, es lo mismo. Exacto. Transcripción quiere decir que ya no es lo mismo. Y que tampoco quiere decir que es una copia. Quiere decir, claro, que es como uno de esos pedazos fragmentados. Es una transformación. Eso es. Transcripción quiere decir que es algo parecido a lo, claro, que era, pero no es lo que era. Entonces, transcripción quiere decir que se ha perdido algo por el camino. Eso es lo que quiere decir transcripción. Que no es exactamente lo mismo, pero que se le parece, ¿no? Entonces, la descripción que se hace de las runas de Bloodborne es una transcripción de los balbuceos inhumanos de los grandes. Si ya sabemos que la palabra grande es una palabra que utilizaba Lovecraft para referirse a The Old One, los antiguos, etcétera, etcétera, se está refiriendo a los dioses. Si ya sabemos que son inhumanos, pues porque son dioses y no son humanos, etcétera, etcétera, son eternos, etcétera, etcétera. Y si ya sabemos que los balbuceos son ese lenguaje que existe antes que el lenguaje, que es una música, ese lenguaje que no es propio lenguaje, sino que lo que hace es romper el lenguaje, ese sonido que no es como tal un sonido, sino que lo que hace es romper los sonidos. Si ya sabemos que los balbuceos de los dioses son el canto de Ebrietas, si ya sabemos que los balbuceos de los dioses son ese silencio imperceptible y confuso que es el cuerpo mismo de la vida de Edon, que es el organismo de Edon, que es la esencia de Edon, aquí ya podemos empezar a entender, de hecho, cómo puede ser que esa cosa que es el sonido inexistente de Edon represente su ser, su totalidad, incluso aunque no tenga cuerpo, incluso aunque no tenga sonido, ¿no? Incluso aunque no tenga sonido perceptible, se entiende, quiero decir. Sonido reconocible, sonido mensurable, sonido dicho. Por eso, ya sabemos lo que son balbuceos. ¿Por qué son balbuceos? Pues porque no son palabras. Porque no pueden ser palabras. Porque no pueden ser sonidos. Porque no pueden ser tampoco canciones. Son, lo dicho, canciones que rompen las canciones, palabras que rompen el lenguaje, lenguaje que rompe el lenguaje, son sonidos que rompen la propia capacidad del sonido, ¿no? Son cosas que están, de alguna manera, emparentadas con el sonido, la palabra y el lenguaje, pero que no lo son, sino que son la fundación mismo de todo ello. Claro, esto desde luego tiene que ver con el canto de las sirenas, porque ya lo hemos dicho, el canto de las sirenas, esa mujer, ese secreto que se esconde dentro del muñeco, ese misterio contradictorio que representa la figura lunar, y que desde luego está emparentado con las propias sirenas, es el punto cero del nacimiento de la totalidad existencial, es el caos. Sí. Ese caos desde el que nace el mundo es lo que se esconde en el centro de la muñeca y que es lo que da nacimiento al deseo. El caos griego. Sí. Entonces, el lenguaje divino es esa música que es ese caos y que al entrar en contacto con el mundo, como es lo que hace romper. De los propios textos que leímos sobre Edo nos hablaban. Hay un texto sobre una de las llaves que lleva el Camposanto, lo pondremos también en pantalla, que él dice literalmente que ahora, dice, existe el rumor, no recuerdo cuál es la apreciación, pero las dos son válidas, la capilla de Edon es un lugar donde todo el mundo se vuelve loco. ¿Por qué la gente que está en la capilla de Edon se vuelve loca? Bueno, pues porque la voz de Edon induce a la locura, de la misma forma en la que la voz de las sirenas induce a la locura a los marineros. Incluso si hablamos de las sirenas perversas, de la fe fatal, o no lo hacemos, da igual, porque el propio lenguaje de Dios no puede ser escuchado por el hombre. En la propia Biblia, de hecho, es muy constante la repetición de que la imagen de Dios destruye o mata a aquellos que lo contemplan. Y solo algunos pocos bendecidos por Dios, que son capaces de protegerse contra ese mal, no mueren por ello. Esta afección, esta ruptura, este efecto que tiene el caos, la palabra, la música, Edon, las sirenas, etcétera, etcétera, sobre la naturaleza o la existencia misma, es absolutamente lógica y natural, porque este caos es el origen de todo aquello que existe. De tal forma en la que, al aparecer,
no puede coexistir con lo que existe. Tenemos o caos, que es el origen mismo donde todo se descompone, donde nada es real en el sentido de que, no porque todo sea ficción, sino porque nada es real y nada es ficción. Nada es nada, ¿sabes? El momento en el que se concentra el todo es el momento en el que se concentra la nada. Ese caos que hace posible la existencia del mundo, que es el punto cero, o el paciente cero, si hablamos de la enfermedad y de la locura, ese absoluto poder que es la palabra o el cuerpo de Dios, el espíritu de Dios, lo llamemos como lo queramos llamar, sin duda alguna tiene la capacidad para descomponer el mundo, pero su propia manifestación descompone el mundo, porque el mundo viene de ahí. Entonces ese punto de ruptura, esa locura del propio cuerpo de la palabra de Dios, esa locura de Edon, esa descomposición que fragmenta, no sé, todo que lo fragmenta todo y que es el puro caos, son balbuceos. Bueno, pues es otra forma de llamar a todo esto que estoy intentando llamar. También es muy interesante el tema del balbuceo porque nos retrotrae al concepto de bebé, ¿no? Nos retrotrae a las primeras palabras dichas por un recién nacido. Que por también, también es el origen, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, esto por supuesto nos retrotrae al concepto del origen, pero es que no podemos olvidar que en Bloodborne estamos hablando de nacimientos, sí, pero de nacimientos de dioses. Entonces, de lo que estamos hablando es del origen de los dioses. O sea, del origen de los dioses en el propio, más allá del tiempo, ¿no? En el sueño, del origen de los dioses que rompe el mundo, ¿no? Ya sabemos que en Bloodborne todos entramos en la locura porque aparece el origen de los dioses como el nacimiento de un bebé. Es decir, porque aparece el caos. Porque claro, balbuceo, nacimiento, hijo, música, Edon, todo esto es al mismo tiempo lo mismo, claro, ¿no? El origen es el caos. Exactamente. De tal forma que, bueno, lo llama balbuceo pues porque al mismo tiempo que nos está evocando algo que no puede ser nunca lenguaje, nos está evocando el origen. Y por eso he citado el ejemplo del Papa que intentó encontrar el origen del lenguaje a través de los bebés. Por eso dice balbuceos, ¿no? Entonces, cuando en Bloodborne nos dicen que las runas son la transcripción de los balbuceos de los grandes, lo que nos están queriendo decir es que son las esquirlas que se han perdido por alguna razón o que los hombres no pueden tener por la razón que sea, pero que sin embargo, en algún sentido y de alguna manera, parcialmente, los hombres pueden percibir. Y no solo percibir, pueden imitar. Es como el lenguaje babilónico, ¿no? Los fragmentos del lenguaje babilónico que tienen el poder de la palabra de Dios. Exacto. Es como el secreto encontrado detrás de esas palabras medievales que se acumulaban. Es como esa palabra introducida dentro de la boca del golem. Es como ese suspiro de la creación que es la creación misma y que, por tanto, tiene poder. La razón por la cual las brunas han de memorizarse y simbolizarse mentalmente, entre comillas, no olvidéis que Bloodborne es una mitologización moderna, por tanto, tiene que recurrir a imágenes modernas, porque lo que quiere hacer precisamente es burlarse de ellas, ya lo hemos dicho varias veces. El hecho de que el individuo o el cazador, para poder utilizar los beneficios de las runas, deba tener las runas en mente, es una forma de expresar que no es necesario decir estas palabras. Que los balbuceos en cuestión no tienen que ser dichos ni tienen que ser gráficos. Que no se trata de que uno dibuje algo. De que no se trata de que uno diga algo, que esto no se puede enseñar, es lo que intentan decir. Que la forma de encontrar estos misterios es esa forma del pathos, de encontrar el secreto de las cosas que mencionábamos con Ludwig, ¿no? De ahí la razón, claro, esta es la única razón por la que podemos entender que Ludwig es capaz de conservar la cordura pese a su bestialidad. Precisamente porque la espada lunar que él lleva le permite seguir el sendero aunque no sea capaz de verlo. Y esa espada lunar no es una palabra. Sin embargo, hay una runa que nos habla de la capacidad que tenía Ludwig por seguir ese sendero sin ser capaz de verlo. Es decir, si hay una runa que nos menciona esa capacidad es porque existe ese poder, por decirlo así, ejercido por Dios sin ser dicho. La comprensión de ese poder que existe ejercido por Dios sin ser dicho es la runa. Es la runa relativa a ese poder. Y cada una de las runas de Bloodborne es relativa a uno de los efectos o a uno de los dioses o a uno de los elementos importantes del juego. Tenemos las runas asociadas a los mares, que implican protección, siempre. Que siempre que hablamos de una runa mar, una runa lago, lago profundo, runa mar profundo, estamos hablando de runas que al personaje le dan resistencia contra lo que sea. ¿Por qué dan resistencias? Ya lo hemos visto. El mar es la protección que hay, la barrera de protección que levantó Willem entre el mundo de los hombres y el mundo de los sueños, que es el mundo de los dioses. Separó el mundo de los hombres y el mundo de los dioses, Willem, y protegió a uno del otro, estableciendo una barrera que era la barrera del mar.
a través de un ritual que hizo con Rom la araña. No sé si esto lo hemos contado. No me quiere sonar ahora. Bueno, Rom la araña es un ritual que realizó Willem para separar los dos mundos debido a el conflicto que hubo con Lorenz. Como Willem imaginaba que lo de Lorenz iba a traer problemas, intentó crear una especie de solución creando un dios que permitiera establecer una vinculación. Ese dios que creó resultó ser un retrasado mental y por eso Rom la araña vacua se llama así. O sea, creó un dios, pero era un retrasado. Uh-huh. Y este dios tenía poder, pero no el que Willem buscaba, y Willem aprovechó ese poder de la araña vacua para crear una barrera entre el sueño y la vigilia. Uh-huh. Para evitar que los dioses pudieran entrar en el mundo de los hombres con facilidad y con ello tratar de mitigar el efecto perjudicial de Lorenz y la Iglesia de la Sanción. Por esto, es esta la razón por la que en el juego uno de los pasos obligatorios es matar a la araña vacua. Ahora explicaremos por qué. Porque algunos de los miembros de la Escuela de Menzies utilizaron el ritual de Willem, que era muy poderoso, para esconderse. Uh-huh. Voy a comentar ahora más adelante por qué, en cuanto termine esta uh-huh. descripción de las runas. Sí. Y nos metamos en el siguiente tema, que es el de la medicina. En cualquiera de los casos, las runas, cada una de las runas, tiene un significado. Y, bueno, significado. Y por tanto una atribución. Y todas las atribuciones de las runas están vinculadas a sus propios significados. Las ruinas sobre Edon suelen tener que ver con las balas de mercurio. No me voy a meter a describir el significado del concepto de mercurio en términos alquimistas, ni me voy a poner a liar la parda aquí, porque esto daría para 50 vueltas y un pirulí. Pero es importante que tengamos en cuenta, lo pondremos también en pantalla, que las balas de mercurio que utilizan los cazadores están imbuidas con sangre. Las balas hacen daño a las bestias y las balas son poderosas en el mundo de Bloodborne porque se han fabricado a través de un complejo mecanismo, evidentemente alquímico, que mezcla la sangre del portador, la sangre del cazador, con el mercurio de la bala. Las balas se fabrican con mercurio. Por eso son más o menos moldeables. Por eso normalmente tienen la huella de aquel que ha puesto la bala, ¿no? Por eso las balas están asociadas con Edon, porque ya sabemos que Edon es un dios que se asocia con la vinculación de la sangre y con esa presencia de la sangre en el canto o en el sonido. Pero es que todas las runas están vinculadas a sus propios significados. Los ojos de la mente, que abren la mente y que permiten establecer un conocimiento, es una runa que se llama ojo, que aumenta la capacidad del personaje para descubrir objetos. La runa de la luna, la runa lunar, la runa asociada al sueño del cazador, asociada a la presencia lunar, es una runa que permite aumentar los ecos de sangre obtenidos durante las cacerías. Cada una de las runas que existen, todas ellas, la runa del abrazo, que está asociada con la bestialidad, aumenta el tiempo de duración del estado bestial. Todas y cada una de las runas que existen en el juego de Bloodborne están implicadas con un principio existencial del mundo que habita en ese reino, en esa mitología. Por tanto, las runas solo se pueden entender como esas transcripciones. Ahora bien, este concepto de las transcripciones existe más o menos con cierta independencia en nuestro mundo desde hace un cierto tiempo. Alan Moore llama a este tipo de concepciones magia del caos. Y bueno, llegados hasta este punto podemos entender por qué. Uh-huh. La magia del caos se compone por el uso de un determinado tipo de instrumentos que reciben el nombre de sigilos y que son literalmente lo que estoy intentando señalar. Los sigilos son concentraciones específicas de contextualizaciones ideológicas y espirituales que manifiestan una realidad solo por su propia manifestación. Esta es la forma que la modernidad ha tenido de rescatar ese tipo de concepto del lenguaje desde los tiempos medievales o de los tiempos de la cabalística o desde los tiempos judaicos hasta nuestra actualidad contemporánea. Ahora bien, es importante tener en cuenta que aquí estamos sufriendo una transformación, una valoración importante. Mientras que la palabra o mientras que la sílaba era importante en el contexto judío o en el contexto medieval, en este contexto la palabra ha perdido completamente y absolutamente la validez. Lo único que tenemos son simplemente símbolos que se parecen más a dibujos primitivos que difícilmente están asociados a lo que se supone que evocan, pero que alguna emanación tienen, y que son más bien como jeroglíficos, que al mismo tiempo son pictóricos y al mismo tiempo son representativos. Son una confusión de lenguaje bastante profunda. En cualquiera de los casos, con esto podemos entender, y con esto yo doy por comprendido, al menos salvo que haya alguna pregunta, el asunto de las runas en Bloodborne. ¿Por qué hay runas en Bloodborne? Porque precisamente la runa es la negación de toda concepción del lenguaje como organismo vivo y como representación. La runa
no es una representación. La runa no es el dibujo de un perro, ni es el cuadro sobre un mundo. La runa no es ni siquiera una palabra, no es una sílaba, no es algo que pueda ser dicho. La runa está más allá de las palabras, no es tampoco una canción, no es ni siquiera un balbuceo. La runa, siendo un fragmento del origen, no es ninguna de esas cosas que nosotros asociamos al lenguaje médico o al conocimiento racional. Esa es la necesidad de la existencia de las runas en Bloodborne, que supone el contrapunto completo al ejercicio que pivota entre la materialidad y la pura nulidad del vacío, o del onírico. Es evidente que en Bloodborne no necesitas, más allá de la sangre y de los poderes de la sangre, que son materiales y que están asociados con el cuerpo, de las armas y su instrumentalización, etcétera, 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 pero es necesario formalizar que hay poderes, que hay cosas de las que todos esos poderes vienen. Y esas cosas son los balbuceos de los dioses. Esa cosa que sea Edon, ¿no? Esa palabra o tal. La runa de Edon es Edon. Bueno, pues teniendo en cuenta que es una transcripción y por tanto es una esquirla de Edon, sí. Claro. Parcialmente es Edon. Es un pedazo de Edon. Por eso conserva un pedazo de su poder. Por eso no son objetos. Por eso las runas no son... Aunque se recojan como objetos y se traten como objetos en el juego, pues porque entran dentro de la dinámica técnica del propio juego de ser un objeto, no se conciben como objetos. Se equipan como si fueran objetos, pero se equipan en un altar que se llama el altar de la memoria. Ya hemos hablado de cómo la memoria está asociada a la noción del conocimiento y a la noción de la sabiduría. Y por supuesto que se llame el altar de la memoria el lugar donde el cazador memoriza o reza para ser capaz de memorizar y de tener en su mente los balbuceos que le van a dar poder. Llamarle memoria al concepto de sigilo o runa del caos, bueno, es un poco... Sí, y aún así se trata distinto que al equipo, porque no es lo mismo que equiparse pues eso, unas botas o unos guantes. No puedes hacerlo en cualquier sitio, ni en cualquier lugar, ni de cualquier forma. Y está como en un menú muy apartado. ¿Sabes? Si tú le das al menú este donde te aparece todo el equipo, los objetos que puedes usar rápido y tal, ahí no te aparece... O sea, no está en la línea del equipo, en lo de las runas. Está aparte. Entonces, esa es la razón de por qué es tan difícil equiparse una runa. ¿Por qué de todos los objetos que hay la runa es el más difícil de equiparse? Bueno, pues se entiende, ¿no?, lo que estoy intentando decir. Porque para equipar la runa tienes que hacer un ritual delante del altar de la memoria que te permita memorizar o traer a tu mente, invocar esos balbuceos que de alguna manera te van a dar poder mientras los tengas presentes en la mente o en el espíritu. Mientras tu espíritu se haya adaptado a ellos, mientras tu espíritu los balbucee, por decirlo así, ¿no? Entonces Edon, la runa de Edon, Edon y las runas están pues evidentemente vinculados. Y para poder llegar a la explicación definitiva del significado de las runas, antes era preciso que pasáramos pues qué significa la canción de las sirenas y qué es la ruptura del lenguaje de Edon. Y por todo esto entiendo que también es la razón... O sea, por todo esto, la relación que tienen las runas por ser ese balbuceo de los dioses es por lo que te dice el juego de que a Willem le habría gustado, ¿no?, esto de las runas, porque precisamente Willem quería llegar a Dios, ¿no? Efectivamente. Hay cierto eco del lenguaje, ese lenguaje perfecto, que es el lenguaje de la matemática, no tiene nada que ver con el lenguaje del origen de la creación. Han cambiado muchísimas cosas y todas esas cosas que han cambiado son muy importantes. Pero desde luego suena a algo parecido, ¿no? Ya he dicho varias veces que muchos de los símbolos y de los mitos y de las prolongaciones que tiene la modernidad pues vienen directamente del cristianismo. Muchísimos, muchísimos. Y entre otras razones porque ya he establecido también una vinculación entre el ascetismo del mundo médico y de la conceptualización médica que se entiende por la salud, la mejora del cuerpo y todo esto, esta noción de ascetismo que se atribuye a una virtud de la salubridad o de la propia corporalización que de alguna manera rechaza la contaminación de las drogas, la perversión física o sexual, la perversión moral. Este ascetismo que tiene el médico, que es el ascetismo de la salud para vivir lo mejor posible y lo más tiempo posible. ¿Por qué hay que vivir lo mejor posible? Bueno,
la vida es puro placer, porque el capital, porque es que los objetos, ya lo hemos comentado todo esto, ¿no? Pero esta salud, este estetismo, esta rigidez moral que se establece a todos los niveles de la estructura social, porque todos debemos vivir así, todos debemos ser felices, todos debemos tener vacaciones, y la felicidad solo se entiende en el sentido del placer, en el sentido del vino que te tomas, en el sentido de lo mucho que disfrutas, lo mucho que follas, lo mucho que ves el sol, lo mucho que vas de vacaciones, ¿no? La felicidad solo se entiende así, porque felicidad es solo satisfacer al cuerpo, y por supuesto satisfacer al cuerpo es satisfacerlo saludmente, porque cuanto más lo satisfaces, o sea, cuanto más vives, más tiempo tendrás de salubridad y más grande será tu felicidad, ¿no? O sea, es una cosa que se entiende bien. Pues, ¿y más grande en cuántos términos? Pues en términos cuantitativos, ¿en cuáles van a ser? Si no, o sea, por favor, bueno, pero es que términos cuantitativos también es calidad. Calidad es un término cuantitativo, o sea, bueno, sin más. La cuestión está estableciendo una vinculación entre este estetismo médico y el ascetismo relativo a la inmoralidad sexual del mundo medieval y el ascetismo tardío de la época helenística, de los griegos, que luego llegaron a los romanos. Es decir, esa vinculación de esas concepciones se establece, y Foucault la establece y la estudia a lo largo de su historia de la sexualidad en todos los volúmenes. Son 4, por cierto. Entonces, quiero decir, esos establecimientos no... O sea, por supuesto que heredamos muchísimas cosas del mundo cristiano, pero es que a su vez el mundo cristiano tiene una serie de nociones que no creó él, y que a su vez fueron cosas que se fueron heredando. No es lo mismo el ascetismo griego del helenismo que el ascetismo de los cristianos. Y es muy importante entender las diferencias entre griegos tardíos, griegos clásicos, griegos helenísticos, griegos, no quiero llamarlos primitivos, griegos de la época, así que llamémoslo griegos homéricos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas estas diferencias son significativas y muy importantes. Y por supuesto que no tiene nada que ver el lenguaje perfecto de la matemática con el lenguaje perfecto, porque no era un lenguaje perfecto, era el lenguaje puro del origen de la creación. Por supuesto que no tiene nada que ver, pero hay bastantes cosas que suenan mucho y que nos suenan muy parecidas, porque desde luego que lo son. Desde luego que lo son. De hecho, Foucault comenta en uno de sus libros que toda la noción de la burocracia y de la eficiencia deriva de la disciplina de los monasterios. Una teoría que me parece bastante acertada y bastante interesante. Pero bueno, esto no lo vamos a derivar. Claro, esto es intrigante porque volvemos otra vez a incurrir en ese punto que tantas veces estamos hartos de comprobar, que es un mito, ¿no? La idea de que es que el mundo moderno supone una ruptura absoluta con el mundo cristiano. Que no. Que es que se puede incluso llegar a argumentar que la economía y la estructura del capitalismo y la burguesía que tanto ha renegado de la iglesia son una extensión del sistema disciplinario que se establecía en los monasterios. Quiero decir, que eso no es cierto, que no es verdad, que el científico que descubrió, entre comillas, el científico que ideó la teoría del Big Bang, que era un puñetero cura, vamos a ver, quiero decir que los medievales eran casi todos, entre comillas, científicos. Quiero decir que el pensamiento racional, que el pensamiento científico nace en el seno de la iglesia, que la iglesia discute sobre estas cosas constantemente, que las universidades estaban mayormente en relación con los discursos teológicos, que no hay, que no existe esta separación, que no es cierto que el mundo cristiano hiciera una caza de brujas en torno a la ciencia y que la estuviera prohibiendo, que eso no es verdad, que eso es ideología burguesa, en un conflicto de poderes que ya hemos descrito, que nada de eso es cierto. Pero bueno, en nuestro mundo vivimos siempre con esos mismos prejuicios todo el rato, una y otra vez, ¿no? De hecho, la caza de brujas entra dentro del periodo moderno. Lo que nosotros llamamos caza de brujas, inquisición y todo eso, entra dentro de lo que podríamos llamar periodo moderno, no del periodo medieval, clásico, sí, claro, o habitual. O sea, de hecho se puede hablar de que la caza de brujas es propiamente moderna y no medieval. Entonces, es que se puede llegar a hablar de eso. Y muchos de los medievalistas están de acuerdo con ese tipo de tesis. O sea que, bueno, sin más, ¿no? En resumen, tienes toda la razón del mundo. Willem lo que estaba buscando era los balbuceos de los grandes. Willem quería abrir los ojos del cerebro porque su intención de conocimiento en esta asociación de la noción científica que compartían medievales y modernos más o menos a partes iguales era sincera. Willem, como Descartes y como todos los que apoyaron el nacimiento de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad ya había estado naciendo desde antes, ya había estado produciéndose la transformación del mundo medieval al mundo moderno. Por supuesto que tenían genuinos intereses, muchos de ellos eran verdaderos creyentes de lo que estaban diciendo. Willem no era una excepción. Por supuesto que buscaba el conocimiento de los grandes trascendentales. Ahora bien, quizá lo buscaba por un camino que no le llevó hasta él. Porque cuando nosotros matamos a Willem como jugadores, nos da una runa. Nos da la runa del ojo. La mejor versión de la runa del ojo que hay. Por tanto, eso nos viene a demostrar que sí, que sin duda alguna Willem estaba poseído por uno de los conocimientos de los grandes, pero no nos da ninguna otra run.
La runa más elevada del poder de la luna nos la encontramos en la escuela de Menzies. Las dos runas, bueno, creo que las tres runas, las encontramos en Menzies. Las tres runas lunares las encontramos en Menzies. ¿Por qué? Buena pregunta. Es una buena pregunta. En mi opinión, tiene que ver con la forma en la que Menzies concibe la estructura científica y la forma en la cual Menzies concibe la noción de la sangre. Para ello tendríamos que hablar qué es la escuela de Menzies y entrar ya definitivamente en el tercer tema de... En el tercer y último tema con el que cerraríamos los podcasts de Bloodborne ya. Y es el tema de lo que a mí me gusta llamar crímenes de la medicina. Bien, para entrar en este tema, creo que lo primero que podríamos hacer es describir a grosso modo el contexto de la historia de Bloodborne. Vamos a terminar de perfilar la narrativa de Bloodborne en todas esas cosas que todavía no hemos contado. Vamos a decir qué es la escuela de Menzies, cómo surge, en qué contexto y en qué estructura, y qué es la pesadilla del cazador. Cómo surge, en qué contexto y en qué estructura. Vamos a hablar de los personajes que hay implicados en ellos, en estos elementos, y después, al final del todo ya, vamos a... Podríamos haber hecho algunos comentarios relativo al fuego, cuando hablábamos del cuerpo de Dios, de esta palabra y tal, y a Dark Souls. Pero lo dejaremos para otro día. Si hacemos los podcasts de Dark Souls, pues ese día hablaremos un poco. Sí, perfecto. Pero básicamente hoy lo que vamos a hacer es hablar, bueno, hoy en este segundo elemento vamos a hablar de, pues, de la diosa Cosm, de por qué es una diosa y de porque es bastante curioso que la mayor parte de los elementos o de los dioses, a excepción de Edon, que es el único que parece ser un dios masculino porque el nombre suena masculino, pero en realidad no se nos habla de que tenga sexo y desde luego no tiene sexo porque ya sabemos lo que es Edon. Pero la inmensa mayoría de los dioses suelen ser dioses femeninos, suelen ser diosas en este sentido. Ya sabemos ya por qué, ya sabemos por qué son mayormente diosas, ¿no? Grietas, la presencia lunar, Cosm, Mergo... Bueno, son así un poco algunos de los nombres que habitan en la historia de Lore, ¿no? Sabemos quién es la presencia lunar, sabemos quién es Ebrietas, pero no sabemos quiénes son Cosm ni quién es Mergo, ¿no? Sabemos que Cosm tiene algo que ver con el nacimiento de la Iglesia de la Sanación, porque Kos, K-O-S, C-O-S, es el nombre de la isla donde nació Hipócrates. Sí, esto lo comentaste, creo, y esto lo comentamos en el anterior podcast. En el episodio anterior. Comentamos también que uno de los personajes dice Kos o Cosm, como algunos te llaman. Evidentemente, pues esto de Cosm es porque suena a cosmos, sin duda alguna, y porque establece la vinculación entre la diosa Kos y el infinito, las estrellas, ¿no? El poder de las estrellas. Pero es que Kos no es que sea una isla, es una diosa marina, es una diosa oceánica, es una diosa que vive en el océano. Ah, Kos. O como algunos dicen, Cosma. ¿Atiendes nuestras plegarias? No, no abandonaremos el sueño. Nadie puede atraparnos. Ahora nadie puede detenernos. Entonces, bueno... Por supuesto, de esto de la diosa que vive en el océano tiene mucho que ver con el relato de Lovecraft que se llama La sombra sobre Innsmouth, donde se nos habla... Son varios relatos, el relato de Cthulhu, el relato de la sombra sobre Innsmouth, el relato del Dagón. Son varios relatos que Lovecraft establece en una contextualización de pueblos pesqueros o sociedades que rinden cultos a dioses marinos. Cthulhu está encerrado en una ciudad en el fondo del océano. Hay otros relatos también de Lovecraft sobre... submarinos en el fondo del océano que descubren ruinas y cosas por el estilo. Parece ser que hay una serie de... Algunos de los dioses de Lovecraft más profundos, como puede ser el Dagon, son dioses oceánicos. Y algunos de esos dioses tienen descendientes, ¿no? Como hijos, ¿no? Que habitan entre los seres humanos y que se parecen a peces. Si alguien quiere saber por qué en la etapa final de La pesadilla del cazador hay un pueblo que es el pueblo pesquero, pues es evidente que Bloodborne está haciendo una referencia a La sombra sobre Innsmouth, porque literalmente está copiando la historia de La sombra sobre Innsmouth. Y nos está contando algo que es bastante interesante, y que no recuerdo que se cuente en La sombra sobre Innsmouth, que es que no es que los habitantes del pueblo pesquero rindan culto a un dios oceánico, que en este caso sería Kos, sino que capturaron o se encontraron al dios oceánico y lo mataron, por decirlo así. O lo utilizaron como experimento. Vamos a hablar un poco sobre esto. Pero
¿Qué es exactamente esto a lo que me estoy refiriendo? Bueno, en algún momento de la historia de la Iglesia de la Sanación, no sabemos exactamente cuándo, no sabemos si fue en el mundo de los sueños o en el mundo de la vigilia, el juego no nos da detalles sobre esto, pero en algún momento de la historia de la Iglesia de la Sanación, la Iglesia de la Sanación se encontró con el cuerpo de Kos en una playa. El concepto de playa es un concepto muy interesante. Me parece un concepto fundamental, sobre todo porque hay un autor, que es Kojima, que lo ha explorado con cierta profundidad en el juego de Death Stranding, donde la playa es un lugar que se sitúa entre el reino de los muertos y el reino de los vivos. Claro, es como el limbo, ¿no? Sí. Y comento esto porque es importante que comprendamos eso. Es importante que comprendamos que la playa es el punto intermedio entre la tierra y el agua. Es el punto intermedio y ya sabemos que el agua representa el mundo de los muertos. Igual que la tierra también representa el mundo de los muertos siempre y cuando estamos hablando de tierra subterránea. Mayormente, si hablamos de tierra estándar, estamos hablando también de tierra confrontada con el cielo y por tanto estamos hablando del espacio, del aire, en realidad, no de la tierra como tal. Solo la tierra subterránea significa el mundo de los muertos y solo el océano significa el mundo de los muertos. Entonces, cuando estamos hablando de la playa, estamos hablando del punto intermedio. Estamos hablando de que Ko se quedó varada entre medias, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Teniendo en cuenta que era una diosa, bueno, pues no es necesariamente un problema. Pero la cuestión es que a lo largo de la pesadilla del cazador, se nos insinúa constantemente que la Iglesia de la Sanación ha cometido algún crimen, que los cazadores cometieron algún crimen imperdonable. Vale. Vamos a explicar un poquito esto, ¿vale? Nuestro personaje recibe... Es un DLC del juego. Cuando nosotros hemos matado a la vicaria Amelia, recibimos un objeto que se llama Ojo Borracho de Sangre y que es un ojo que pertenece a un cazador que cayó presa de la enfermedad de las bestias, de la bestialidad, y que está atrapado en una lucha frenética y constante. Hemos hablado ya de la pesadilla del cazador, de ese lugar donde van a parar los cazadores que se han emborrachado de sangre y que por tanto viven una cacería eterna y sin final, donde está Lawrence, de hecho. Y donde también está Ludwig, otro de los cazadores que se emborrachó con sangre, a pesar de que Ludwig, bueno, debido a ser bendecido por la luna, pues conservaba su conciencia, a pesar de ser una bestia. La pesadilla del cazador nos encontramos con todos estos cazadores, y conforme vamos avanzando en la pesadilla del cazador, hay un personaje que se llama Simón, que nos advierte de que nos vayamos de allí, porque es un lugar muy peligroso, donde no hay muchas cosas que encontrar, salvo que seamos cazadores que disfrutan con los sueños y las pesadillas, como si hubiéramos venido de Brittingworth, y si tuviéramos el espíritu de Willem, el espíritu que quiere conocer a cualquier costa, que está dispuesto a sacrificarlo todo por el conocimiento. Si tienes ese tipo de espíritu, un tipo de espíritu que está dispuesto a meterse de cabeza en la locura para poder encontrar una respuesta a ese espíritu que se lanza al caos directamente, si tienes ese tipo de espíritu, entonces disfrutarás de la pesadilla, dice. Ya hemos puesto varias veces sus frases, quizá las pongamos también. Eres una cazadora con plena cordura, ¿verdad? Entonces te has desorientado, ¿no? Bueno, nos parecemos más de lo que crees. Esta es la pesadilla del cazador, a la que llegan los cazadores borrachos de sangre. Ya los has visto antes. Cazadores vagabundos, sin rumbo, babeando como bestias. Esto es lo que les espera a esos pobres necios. Así que, no te precipites. Da la vuelta antes de que sea tarde. A no ser que tengas algún interés en las pesadillas. Oh, sí, ya veo. Sientes que hay un secreto en la pesadilla y no puedes soportar ignorarlo. Es como si el espíritu de Birkenworth habitase en ti. Los cazadores tan inquisitivos disfrutarán de la pesadilla. Pero ten cuidado. Los secretos lo son por algo. Y algunos prefieren que no sean desvelados. Sobre todo cuando son particularmente indecorosos. Y a lo largo de todo el juego, Simón, varios personajes, Simón especialmente, nos insiste en que parece ser que hay un secreto escondido en la pesadilla del cazador que nadie quiere saber cuál es. Y menciona específicamente que es un secreto indecoroso. ¿Qué quiere decir cuando quiere decir que es un secreto indecoroso? Que dice que además hay ciertos secretos que nadie quiere que salgan a la luz. ¿Se está refiriendo a que dan mala prensa? ¿Se está refiriendo a que son secretos que, políticamente hablando, son inapropiados? En mi opinión, cuando se refiere a secretos indecorosos, a secretos que nadie quiere que vean la luz, secretos que no pueden salir a la luz, se está refiriendo más bien no tanto a cosas que no pueden salir a la luz porque sería inapropiado, que también se está refiriendo a eso, sino también se está refiriendo al conflicto que supondría la salida a la luz de ese secreto.
La salida a la luz de ese secreto no sería simplemente una mala prensa, sino que sería la comprensión del secreto mismo y por tanto la destrucción de todo lo que supone que eso sea un secreto. Es decir, supone la restitución del caos, en términos primitivos. ¿Cuál es el secreto que hay escondido en la pesadilla del cazador? Bueno, las etapas de la pesadilla del cazador son la ciudad de Yharnam, el pabellón de investigación, donde se encerraba a los pacientes con el objetivo de investigarlos, y se establece la vinculación exhaustiva entre Iglesia de la Sanación y Medicina, pues porque el pabellón de investigación es literalmente un psiquiátrico, donde se investiga sobre los pacientes. Algunos de vosotros me diréis, es que la medicina no es así. Al final del podcast vamos a hablar de un montón de ejemplos y vamos a hacer unas cuantas lecturas relativos a casos pues idénticos a estos de los que está comentando Bloodborne. La cuestión es que el segundo elemento es el pabellón de la investigación, que está protegido por el personaje de Lady Maria. Lady Maria es esa... Ya comentamos cómo la Virgen María se convirtió en una especie de instrumento dentro de la dualidad ascética para hablar de lo puro y de lo impuro, ¿no? Que teníamos la mujer pura y la mujer impura. Y que la mujer pura era la Virgen María, que había sido desprendida de todo aquello que la podía hacer impura, como el propio sexo o el propio embarazo o el propio nacimiento, ¿no? El concepto de nacimiento, la sangre en general, ¿no? Era una mujer santa, una mujer ascética, una cazadora, vaya. El personaje de Lady María es literalmente una cazadora. No solo es una doctora, en el sentido de que es la jefa del pabellón de investigación, se encarga personalmente de cuidar a los pacientes, cuidarlos, es importante esto. ¿Cuidarlos qué significa? Pues cuidarlos significa lo mismo que significa el cuidado médico en el contexto general, o lo mismo que significa el cuidado de la Virgen María. Cuidarlos significa protegerlos del mal. ¿Cuál es el mal? La locura. Y para protegerlos del mal, en el caso de la contextualización médica, es obligatorio mantenerlos encerrados y someterlos a pruebas o a tratamientos hasta que se liberen del mal que están compartiendo. Es decir, los personajes del pabellón de la investigación adoran a Lady María, a quien consideran que es su salvadora, cuando es al mismo tiempo que la persona que se encarga de hacer que su estancia en el psiquiátrico sea más llevadera, es al mismo tiempo la persona de la que depende quiénes tienen que estar ahí y quiénes no. Oh, Lady María, Lady María, por favor, coge mi mano, por favor, ayúdame. ¡No dejes que me ahogue! He fracasado. Por favor, Lady María. Por lo tanto, se mezcla ahí una dualidad bastante interesante. Quien te está salvando es al mismo tiempo quien te está condenando. Y esta dualidad que se establece en el personaje de Lady María, como esta policía, como este cazador, como esta mujer entrenada, como esta mujer ascética, como esta aprendiz de German, como esta mujer cuya responsabilidad ha crecido tanto y cuyo poder ha sido tan grande en el mundo de la Iglesia de la Sanación, que no se ha convertido en una santa de la Iglesia de la Sanación, sino que se ha convertido literalmente en la responsable de todo un proceso de investigación, en la responsable directa, esta mujer, que por supuesto tiene una gran cantidad de conocimientos, es muy parecida, tiene un eco inmanente, y ya hemos dicho que la pesadilla del cazador es la dualidad o la otra cara del sueño del cazador, tiene un inmanente con el personaje de la muñeca. Ese personaje que está haciendo literalmente lo mismo que Lady María. Es el personaje que te protege, te cuida, se encarga de ti, te salva, es tu deseo hecho realidad, pero es al mismo tiempo el personaje que te mantiene atado a ese deseo y te impide liberarte de él. Entonces, me parece muy interesante este punto de la doble dualidad de la mujer que ha sido dividida en pura e impura, porque este mito, ya os he dicho que ha salido muchas veces y que está constante, algunos autores, en lugar de establecerlo dualmente, lo unifican, como muchas veces ocurre con el mito de la femme fatale, como también pasó en el caso que mencioné de Dostoyevsky. Pero en el mundo de los videojuegos tenemos otro ejemplo que es literalmente el mismo del que ocurre en Bloodborne. No sé si sabéis del cual estoy hablando de Silent Hill 2. En Silent Hill 2, el personaje de James, que dejó morir a su mujer porque en cierta forma sentía cierto desprecio hacia ella, porque tenía a lo largo del juego, bueno, os lo voy a contar directamente, los que hayáis jugado Silent Hill lo sabréis, entendréis por qué, los que no tendréis que creerme. James es un hombre que tiene ciertos conflictos con respecto a su sexo y a su deseo. Tiene unos impulsos sexuales, unos deseos sexuales, unas nociones que no han sido satisfechas en su vida y que de alguna forma quiere satisfacer. Desea satisfacerlo. Es un hombre que llega a tener imaginaciones o fantasías con respecto a la violación, la violencia en el sexo, con respecto al uso de las mujeres como si fueran
instrumentos para el placer propio suyo, ¿no? Ahí tenemos la figura, de, en cierto sentido, la versión que ha provocado la femme fatale. Ahí tenemos a James, que es esa figura del hombre o de la construcción masculina que ha creado o que ha proyectado la muñeca, como en el caso de German, o el personaje de Mary en Silent Hill. ¿Quién es Mary? Mary es una proyección creada literalmente por James para satisfacer todos sus deseos. ¿Por qué esto es interesante? Porque la mujer de James se llamaba María. Se llamaba igual que Mary. Y la mujer de James murió porque contrajo una enfermedad, y la mujer de James está caracterizada por ser literalmente lo opuesto de Mary. Mientras que Mary es una mujer que viste con minifalda, enseñando pecho, descocada, con colores vivos, rojos, es rubia, tiene los labios pintados y los ojos también, es una mujer evidentemente sexualizada, mientras que con el personaje de Mary, creo que cruzamos con él por un bar o junto a una barra de striptease o algo por el estilo, me parece que hay ciertas... no lo recuerdo bien, Silent Hill 2. Mientras que el personaje de Mary responde a todo lo que James quiere, es un personaje que va detrás de James, es un personaje que le provoca sexualmente, es un personaje que necesita ser salvada por James, la mujer de James, que murió y que él dejó morir por una enfermedad, a la que en cierta medida odiaba porque no realizaba los deseos que él tenía, es una mujer que desde el principio del juego viste con colores claros, con flores, con una falda larga y blanca, con una diadema. Es castaña, es una mujer que evidentemente en su constructo de personaje es absolutamente opuesta a Mary. Y esta dualidad de la Mary sexualizada, que es los deseos y que al mismo tiempo es la perversión y que es la femme fatale, frente a la María, frente a María la Virgen, que nos encontramos aquí, que describimos en el podcast anterior, es la misma que está en Silent Hill, en la oposición que se genera con el personaje de James, y es la misma que nos encontramos en Bloodborne cuando hablamos de la muñeca y Lady María. Bueno, Lady María es Lord María, ¿no? O sea, quiere decir, se entiende que el nombre de Lady implica poder, ¿no? Quiero decir. Bueno, la cuestión es que una vez llegamos al pabellón de investigación y nos encontramos con Lady María, que es quien vigila el pabellón, al acercarnos a ella nos damos cuenta de que ha intentado suicidarse. No sabemos tampoco bien por qué. No sabemos si cuando Lady María murió fue porque se suicidó, porque por la culpa de lo que había hecho en el pabellón de investigación. No sabemos si es que una vez dentro de la pesadilla del cazador se suicidó o se intentó suicidar sin éxito y por eso nos la encontramos como medio dormida, porque se acaba de intentar suicidar, pues le está agotando sangre del brazo cuando nosotros la encontramos. No sabemos muy bien qué es lo que ha pasado ahí. Puede que pasara todo a la vez. Puede que las dos cosas fueran ciertas. En cualquiera de los casos, este suicidio de Lady María, que por cierto me parece bastante interesante, bastante intrigante. Ella es despertada de este estado de suicidio parcial. Lo que me parece interesante de este suicidio de Lady María es un punto peculiar que voy a mencionar a continuación. Si se supone que en la pesadilla del cazador van a parar los cazadores que están borrachos de sangre y por tanto los cazadores que se han convertido en bestias, ¿por qué Lady María está allí? Porque no es una bestia. Porque su suicidio implica que era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Y de hecho su suicidio implica que tampoco era una loca. ¿Por qué Lady María está en la pesadilla del cazador? Bueno, porque quizá todos los cazadores, quizá los borrachos de sangre, quizá las bestias, quizá lo que llamamos cazadores borrachos de sangre, quizá los que han sido maldecidos por la sangre para perder el control y la conciencia, quizá aquellos que están condenados a una vida en el infierno de la pesadilla del cazador, no están allí porque se hayan emborrachado de sangre y porque sean inmorales, en el sentido de ascéticos. Estéticamente inmorales, quiero decir. Quizá no están allí porque desean a María, como hace German. Quizá no están allí por el pecado. Por el pecado que ellos dicen que está mal, ¿no? Quizá no están allí por el pecado de la locura, quizá no están allí por el pecado de la bestialidad. Quizá están allí por otro pecado, no por ese. Esa es la cuestión, ¿no? Lady María, de hecho, tiene una función en La pesadilla del cazador, igual que el personaje de la muñeca tiene una función en El sueño del cazador. Porque ambos personajes están auspiciados por un dios que el juego no asume que es el mismo dios, pero en mi opinión, mitológicamente hablando, es las dos caras de la misma divinidad. Lady María está allí para evitar que llegues al meollo de la cuestión. De hecho, la única frase que Lady María te dice es que entiende muy bien cuál es la llamada de los secretos y que solo una muerte honesta podrá liberarte de ella. Lo sé muy bien. La dulce llamada de los secretos.
Solo una muerte honesta te curará ahora. Te liberará de tu curiosidad desbocada. Lady María no quiere que sepas cuál es el secreto. Está ahí para evitar que sepas cuál es el secreto. Porque su papel siempre fue evitar cuál era el secreto. Evitar que la gente supiera cuál era el secreto. Una vez en la pesadilla del cazador, porque ella está implicada en el crimen que se esconde en la pesadilla del cazador, en el crimen que se esconde la medicina, dicho de otra manera, porque ella es parte de ese crimen, su papel consiste precisamente en no revelar cuál es el secreto. En impedir que cualquiera llegue hasta el secreto. Cualquier paciente, se entiende. En este caso, pues tú eres uno de los pacientes. Bueno, tienes que matar a Lady María y acceder a la aldea pesquera, que es la tercera etapa del sueño del cazador. En la aldea pesquera sigues avanzando a través de unas cavernas, unos túneles y seres medio peces, medio sepias, medio personas, hasta que llegas a una playa donde te encuentras el cadáver de la diosa Kos en la orilla. Y del cadáver ves que empieza, en torno a lo que parece ser el vientre, empieza a haber movimientos y de ahí nace algo que recibirá el nombre de huérfano de Kos. Bueno, resultaba que la diosa Kos iba a tener un hijo. Y que el hijo de la diosa Kos no era un hijo condenado al fracaso. No era un hijo que no iba a nacer. Era un hijo que, por lo que parecía, se estaba formando adecuadamente e iba a nacer adecuadamente. La muerte de la diosa Kos supuso el impedir que ese hijo naciera. Es más, no solo impedirlo, sino convertir a ese hijo en una criatura semiviva, semimuerta, condenada a habitar en una eternidad, en un lugar donde no terminaba de ser exactamente nada. En un limbo entre el ser y el no ser, podemos decir. Como en tierra de nadie. Como en tierra de nadie, eso es. La maldición del sueño del cazador, por tanto, es el castigo que se impone desde Kos y desde su hijo. No sabemos cuál de los dos es el autor, pero para esto da igual, la verdad, porque representan lo mismo. Hacia los propios cazadores. De hecho, los propios textos del juego nos dicen que la maldición en realidad no tiene fondo porque viene del mar sin fondo, que es el origen de todo lo que existe y todo lo que puede existir. El juego literalmente dice esta frase. Maldición sin fondo, mar sin fondo, origen de lo que existe y de lo que puede existir. O sea, el caos. El huérfano. Sí, efectivamente, el caos en todos los sentidos. El huérfano de Kos es el boss final al que nos enfrentamos. Y para acabar con la pesadilla del cazador, para ponerle fin a esa maldición que ha caído sobre la historia de la medicina y a la que van a parar todos los cazadores, es decir, todos los médicos, cuando mueren, para ponerle fin a ese infierno, Simón de hecho quiere ponerle fin a ese infierno porque considera que es injusto que los seres humanos vayan arrastrando el castigo de los médicos hasta el final de los tiempos, cosa con la que no sé si estoy de acuerdo. Bueno, parcialmente sí estoy de acuerdo porque entiendo que Simón no forma parte de la tradición de... Aunque es un cazador, entiendo que no forma parte de la tradición de la iglesia y por tanto, en ese sentido estoy de acuerdo con él. Pero bueno, matar al huérfano de Kos, más importante que matarle, destruir el origen de la pesadilla, que es el deseo de Kos de la maldición que aparece manifestado como una especie de cordón umbilical desde su cadáver. Cuando matamos al huérfano de Kos aparece un cordón umbilical, una especie de... feto extraño al que tienes que atacarle para destruir la pesadilla. Una vez destruimos esa voluntad de Kos, se libera la pesadilla del cazador y todos sus habitantes son liberados de ese infierno. Esto es la pesadilla del cazador. ¿Tiene algo que ver con la escuela de Menzies? Pues sin duda alguna, porque la escuela de Menzies fue la última etapa de la Iglesia de la Sanación. La escuela de Menzies se instituyó como un principio, como un elemento posterior al coro, una escisión del coro que concibió los usos propios del coro que ya implicaban la experimentación con niños y todo eso, uh-huh. Y la cirugía y tal, y todo ese tema, hasta unos niveles exteriores, ¿no? Crearon, de hecho, un dios o una criatura que se parecía a un dios, pero que era malvado y mezquino. En la pesadilla de Menzies, los dioses, los eruditos de la escuela de Menzies, entraron en contacto con una diosa, Mergo, que quería tener un hijo. Y para poder tener un hijo utilizó la ayuda de los miembros de Menzies, se aprovechó de la ayuda de los miembros de Menzies a través de una serie de rituales que llevaron a la destrucción de la aldea de Menzies y a la muerte de todos y cada uno de los habitantes de la aldea. Hemos puesto ya imágenes sobre esos habitantes que estaban fusionados con la pared. Evidentemente, sí. Esta imagen de Menzies nos evoca las bombas nucleares utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial.
con la excusa de poner fin a una guerra, ¿no? Bueno, con la excusa de alcanzar la sabiduría o la divinidad, con la excusa de crear un dios, con la excusa de la que fuera, la ciencia y la tecnología provocaron miles y millones de muertos. En este caso, pues la evidencia o el correlato es la escuela de Menzies, quien no tenía ningún reparo en, como podemos ver, matar a la gente que formaba parte de su ciudad, ¿no? Ellos habían fundado una ciudad que era la Ley Invisible, y el propio juego nos habla de que los miembros de la escuela de Menzies no tenían ningún problema a la hora de raptar personas fuera de la Ley Invisible. De hecho, existen unas criaturas que son los hombres del saco, literalmente, cuya función es raptar a la gente. ¿Para qué? Para realizar rituales y médico satánicos en los que pues intentar entrar en comunión con Mergo. Crearon ese cerebro que nosotros vemos en la escuela de Menzies y que de hecho lo que hace es provocar frenesí a cualquiera que ve, porque es una criatura mezquina y malvada. Bueno, en cualquier caso, un dios. El juego consiste básicamente en que nosotros tenemos que llegar a la sangre pálida del dios al que tenemos que matar. Es el hijo de Mergo. El hijo de Mergo es quien ha provocado la situación de caza que hay en Bloodborne. Nosotros despertamos en Bloodborne, no sabemos qué está pasando, pero tenemos que ir hasta la universidad, primero hasta la iglesia, donde matamos a la vicaria Amelia, luego tenemos que ir hasta la universidad, donde nos encontramos con Willem y matamos a Rom, la araña vacua, y rompemos el ritual que hizo Willem y que tenía la sede de su poder en la araña vacua, y entonces los sueños y el mundo de la realidad se mezclan. Es ese punto en el cual podemos ver a los dioses en el mundo de la vigilia, incluso aunque no tengamos lucidez. ¿Por qué? Pues porque hemos roto la barrera que creó Willem, que separaba un mundo del otro. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque la aldea invisible, la escisión del coro, para poder realizar sus rituales y sus investigaciones a placer, tuvo que esconderse de las influencias de la Iglesia de la Sanación y del propio coro. Para hacerlo, utilizó el ritual que había creado Willem, que separaba el mundo de los sueños del mundo de la vigilia, y creó la aldea invisible, el lugar donde vivía la escuela de Menzies, en un lugar intermedio entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Algo así como la playa del huérfano de Kos. Desde ese lugar realizaban sus rituales. Por tanto, si nosotros como jugadores queremos entrar en la escuela de Menzies, es necesario que rompamos el ritual de Willem, porque es con ese poder con el que la escuela de Menzies consigue esconderse. Una vez roto el ritual, el propio juego, de hecho, pondremos una imagen en pantalla, lo dice, el propio juego lo comenta, ha roto el sello del ritual, dice. Bueno, evidentemente se refiere al sello del ritual de Willem. Y eso es lo que nos permite entrar en Menzies. Sí, y esto me recuerda una cosa que me contaste también un día, que precisamente al hacer esto, justo después, cuando derrotas a Rom, la luna se acerca más. Sí. Pasa de ser de noche a ser la luna roja. Ya hemos comentado cómo la luna es pues esa vinculación o esa simbolización de esa diosa trascendental que representa la contradicción, ¿no? El dios de la contradicción. Y ya hemos explicado cómo la luna, al mismo tiempo, por representar el dios de la contradicción que disuelve los contrarios de la racionalidad, supone la presencia de la locura y la presencia de la bestialidad constante. Y cuanto más se acerca la luna a la tierra, más locura hay y más bestialidad hay. Porque más cerca está la presencia de ese dios de la contradicción, claro, de los hombres. Hemos hablado también de cómo hay un texto en Bloodborne que menciona que al bajar la luna, la diferencia entre hombre y bestia se difumina. Ya hemos hablado de estas dos cosas y lo hemos puesto en pantalla varias veces, de hecho. Efectivamente, cuando nosotros rompemos el ritual, la luna no solo deja de estar blanca para convertirse en una luna roja, sino que deja de ocupar el lugar pequeño que tenía en el firmamento para ocupar un enorme espacio. El cielo deja de ser negro y se vuelve púrpura. Porque ese es el verdadero aspecto que tenía el cielo y la luna en ese momento. No lo tenían hasta ese instante porque la barrera de Willem permitía establecer una diferencia entre lo que estaba ocurriendo realmente y lo que percibías. ¿Por qué? Porque el mundo de la realidad tenía algo que le impedía ver. No, a ver, señores, si seguimos pensando eso, no nos hemos entendiendo bien. El mundo de la realidad es el mundo de los sueños. El verdadero mundo es el mundo de los sueños. El mundo físico es un eco del mundo de los sueños. Por tanto, al separar el mundo de los sueños y el mundo de la realidad, si queréis jugar con dualismos, el mundo de la realidad es el mundo de los sueños y el mundo de la ficción es el mundo real. Es el mundo físico, el mundo de la vigilia. ¿Vale? Por tanto, al romper el sello del ritual, vuelves a fundir los mundos y el mundo físico
adopta el aspecto que tiene realmente en el mundo de los sueños. La luna baja, los dioses aparecen, se rompe el sello del ritual, etc. Todo cambia en el juego en el momento en el que tú haces eso. Traspasas la barrera de la escuela de Menzies, entras en la escuela de Menzies y allí te encuentras con los dignatarios de Menzies reunidos en una sala que hicieron el ritual. Hay varios tipos a lo largo de Menzies, diseminados y distribuidos, como si fueran antenas o algo así. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay quienes dicen que esto tiene que ver con las coordenadas de venga, no nos vayamos a flipar, no nos volvamos locos. Si hay algo relativo en Bloodborne a ese personaje que se pone una posición de cruz, como para, es decir, emite un gesto que se llama sintonizar. Y si hay algo relativo a personajes que se distribuyen en diferentes posiciones, no tiene que ver con coordenadas ni tiene que ver con la matemática. Tiene que ver con el sonido, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con cómo el sonido se manifiesta como una onda. Y tiene que ver con las antenas, si queréis, y que las parabólicas. Tiene que ver con la sintonización de un sonido, de un espectro del sonido, ¿vale? Entonces, si los personajes de los eruditos de Menzies están todos los más poderosos reunidos en una sala, pero para poder realizar el ritual a lo largo de toda su ciudad, colocan a una serie de eruditos distribuidos en distintos puntos de la ciudad que sirven como antenas, por decirlo así. Eso es lo que permite que, bueno, que el hechizo se extienda a lo largo de toda la ciudad. Cuando nosotros entramos en la sala principal donde se habían reunido los eruditos de Menzies, tocamos el cuerpo de uno de ellos que está muerto y entramos en la pesadilla de Menzies. Al tocar este cuerpo, que es el cuerpo que está soñando con la pesadilla de Menzies, entramos en la pesadilla de Menzies y en ella accedemos a la galería de Mergo, una construcción donde se realizaron a cabo estas comunicaciones entre Menzies y la diosa Mergo. Uno de los bosses es Mikolas. Mikolas es al hombre al que hemos tocado. El hombre al que nosotros tocamos en Menzies es Mikolas. Pero es que Menzies está muerto. Mikolas está muerto. El ritual mató a Mikolas y a todos los que estaban con él. Pero Mikolas, como era el director del ritual, logró sobrevivir a la pesadilla. Mikolas y alguno más, otro por ahí, un cazador más que hay por ahí en la pesadilla. Es decir, Mikolas está vivo en el reino de los sueños. Sigue vivo, sigue consciente y sigue haciendo cosas desde allí. Ya hemos explicado por qué, ya hemos explicado qué sentido tiene eso. Cuando lo matamos, pues evidentemente él se queja. No, no me quiero despertar, lo olvidaré todo. O sea, ni siquiera sabe si está muerto en el mundo de la realidad y no le importa una mierda. Sí. Lo único que quiere es no olvidar lo que ha descubierto, ¿no? Ahora me estoy despertando, lo olvidaré todo. Es uno de los últimos bosses. Después de Mikolas nos enfrentamos a la nodriza de Mergo. ¿Por qué se llama nodriza de Mergo? Bueno, pues porque no es Mergo, ¿vale? Es una especie de criatura semidivina enviada por Mergo para proteger a su hijo, que está en la pesadilla de Menzies. Matamos a la nodriza y matamos al bebé. Y cuando matamos al bebé, termina la cacería. Nos volvemos al sueño del cazador y allí German nos dice, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Te mato y vuelves a la vigilia? Y ahí ocurren los tres finales que ya hemos comentado antes. Esta es la historia de Bloodborne y ya hemos cerrado el círculo. Ya tenemos más o menos, y a grosso modo, todos los elementos y todos los temas sobre los que queríamos hablar. Todos los personajes descritos y todo comprendido. A grosso modo. No hemos hablado mucho del castillo de Keinhardt, pero creo que se entiende dentro de la noción de la perversión y de la sangre. Y si algún día queréis, podemos hacer algún apéndice en el futuro. A grosso modo, esta es casi toda la historia. No sé si tienes alguna pregunta antes de que me meta con el último punto. No, en principio todavía no. Bueno, quizá puede ser un poco insípido, puede quedarse un poco insípido esta especie de final de la narrativa de Bloodborne, pero creo que es bastante sencillo de comprender, ¿no? En general, el juego consiste en un recorrido que es simultáneo entre los tiempos presentes y los tiempos pasados de Bloodborne. Bloodborne siempre está teniendo en cuenta toda su historia. Y es muy importante comprender ese recorrido de esa historia para poder comprender los diferentes acontecimientos y los diferentes momentos. Relativo a los crímenes de la medicina, relativo a esto, entiendo que muchos de vosotros podréis llegar a pensar o podéis pensar que quizá estoy siendo relativamente exagerado o que quizá el propio Bloodborne está siendo exagerado a la hora de decir que la medicina ha cometido crímenes, que sí es verdad, los psiquiátricos han sido un exceso y que sí que es verdad que ha habido doctores que han experimentado con algunas personas, que si el doctor Mengele de los judíos y tal, que si patatín y que si patatán, pero que la norma no era que eso ocurriera, ¿no? Muchos de vosotros supongo que podéis pensar que quizá todo esto de la criminalización de la estructura médica
por parte de Bloodborne a la hora de establecer estas comparaciones es simplemente una forma de contar, mitológicamente hablando, algo pues bastante superficial y algo bastante poco importante. Que en realidad el cadáver de Koss en la isla no tiene nada que ver con la noción de medicina, que es solo una casualidad, ¿no?, creativa, y que no intentan establecer que el origen de la medicina, por eso se llama Koss, es el asesinato de un dios, o no intentan establecer que hay un crimen imperdonable en el nacimiento de la medicina, ¿no? Es difícil ver cómo el asesinato de un dios, que en un videojuego es un personaje, ¿no?, podemos decirlo así, uh-huh, que no ha existido nunca. Es difícil entender exactamente cuál es la vinculación entre ese dios que es Koss y los crímenes de los cazadores por los cuales están constantemente sufriendo y pecando. Es también importante darnos cuenta del pivote de dualidad que se establece entre el sueño del cazador y la pesadilla del cazador, y cómo en los dos casos nos estamos encontrando con la misma cuestión. Porque en los dos casos nos estamos encontrando con el mismo rostro femenino, que es al mismo tiempo una curación y una maldición, cogido primero de un lado y luego cogido por el otro, que en realidad de hecho es la misma persona, porque la muñeca ya sabemos que se hizo a imagen y semejanza del personaje de Lady María, que era la aprendiz de German con la que él se obsesionó. Pero también es que resulta que el sueño del cazador está ahí para permitir que la Iglesia de la Sanación funcione, ¿no? Mientras que la pesadilla del cazador está ahí para castigar a la Iglesia de la Sanación porque está funcionando. Entonces, muchos de vosotros, pues, veréis esto simplemente como una dualidad mitológica que es muy confusa, ¿no? Un capricho muy propio de una diosa o de una conceptualización femenina desde un punto de vista machista. Las mujeres son muy caprichosas, ¿no? Pues primero un día me da un regalo y otro día me da un guantazo, ¿no? Entonces estos son el sueño del cazador y la pesadilla del cazador. Para intentar despejar esta dualidad, para intentar hacer comprender que esta dualidad en realidad es una unidad de contradicción, para intentar hacer ver cómo el concepto de la diosa es al mismo tiempo un castigo y una salvación, para intentar comprender realmente que solo se puede entender esta noción desde el punto de vista de aquello que ensalza y aquello que hunde simultáneamente, para poder comprender realmente cómo Bloodborne está intentando desmontar la noción misma de la racionalidad, argumentando que todo lo que existe, incluido la medicina que se supone que pretende destruir el cuerpo de un dios, como es Koss, el cuerpo de un dios de la contradicción, no puede hacerlo si no es con el consentimiento del propio dios. Para poder comprender realmente esta complejidad, y sobre todo para poder entender cómo estos crímenes de la Iglesia de la Sanación, cómo esta forma de vincular a la medicina con la bomba atómica, cómo esta forma de vincular a, bueno, muchas otras formas de violencia, de tortura, de brutalidad o de cualquier cosa, precisamente al organismo que dice ser lo contrario, ¿no? Para poder entender bien cómo se esconde detrás del gesto burgués de la amabilidad, la salud y el cuidado, un gesto que también, más que también, que en el cuidado esconde una prisión, una tortura, un ejercicio de poder, una violación, un asesinato, una violencia desmedida que tiene que ver con una manifestación del poder de aquel que sostiene el bastón de mando, que es el médico. Para poder entender bien todo esto, para poder entender bien este proceso disciplinario en el cual el médico se convierte en uno de esos instrumentos a través de los cuales la estructura de la sociedad moderna se erige como violencia perpetua constantemente enmascarada, para poder entender esa frase que decía Dostoyevsky en uno de sus libros, Los demonios, los hermanos Karamazov, creo que era Iván Karamazov lo decía, si no recuerdo mal, para poder entender bien esa frase de Dostoyevsky donde decía que el secreto de nuestra sociedad consiste en entender cómo ha convertido la crueldad en sutileza, cómo se ha transformado el dolor, los sacrificios humanos de los mundos antiguos, cómo se ha convertido la quema de brujas, que se supone que es antigua y todo eso, cómo la brutalidad de los mundos antiguos y del mundo medieval, cómo la brutalidad que creemos que hemos superado ha sido convertido en sutileza y en humanidad. Esto es una frase que dice Dostoyevsky. Para poder comprender nuestro mundo hay que comprender cómo esa brutalidad se ha convertido en sutileza. Se ha convertido en artificio, ¿no? Para poder comprender de qué forma cosas con las que estamos absolutamente acostumbrados, que hemos normalizado, que ni siquiera tenemos en cuenta, son en realidad formas de brutalidad, formas de violencia y formas de abuso que son tanto o peores, en mi opinión, muchísimo peores, que las formas antiguas de castigo, de tortura o de lo que sea. Vamos a hacer una serie de lecturas. Y serán ya las últimas lecturas con las que cerraremos los podcasts de Bloodborne. Si hay preguntas relativas a Bloodborne, si hay dudas, si hay cosas relativas al juego, si hay más cosas que nos han quedado claro,
temas que os gustarían que comentáramos, etcétera, etcétera, lo vais a poder hacer, vais a poder hacer peticiones. Pero de eso hablaremos en cuanto hayamos terminado el podcast, ¿de acuerdo? Del futuro del podcast hablaremos en breve. Oh, hola. No es agradable de ver, ¿no? Ah, la auténtica cara de la Iglesia de la Sanación, que adora la sangre y mata a las bestias. Pero eso no es todo. Buscas los secretos que contiene la pesadilla, ¿verdad? Entonces esto es lo que debes hacer. Sube a la torre del reloj astral y mata a María. Ella oculta el verdadero secreto. Vamos a hacer lecturas del libro que sin duda es el libro de cabecera de estos 12 episodios, que es el libro de Historia de la Locura de Michel Foucault. Hay varias lecturas que me gustaría hacer antes de terminar. Vamos a hacer lecturas, una lectura en concreto que nos va a ayudar a comprender muy bien esa sutileza, nos va a dar un ejemplo de esa sutileza, uno de los muchísimos ejemplos que se puede dar, pero nos va a dar uno de ellos, que es Este no es música, de nuestro amigo José Luis Pardo Torio. Y vamos también a hacer una breve lectura de una o dos de las cartas de Antonin Artaud que escribió desde Rodez en un psiquiátrico. Encerrado en un psiquiátrico, escribió unas cartas a amigos y familiares y tal, y nos van a ayudar muy bien a comprender el estado y la situación. Si creéis que estas situaciones han dejado de ocurrir, pues hemos ya comentado muchas veces, hemos puesto noticias en las pantallas de cómo no es cierto. Sí. A día de hoy en España se siguen realizando terapias electroconvulsivas, es decir, terapias de electroshocks, las personas siguen siendo encerradas contra su voluntad en psiquiátricos, hay muchísimos casos, hay organizaciones que se componen de personas que han sido violentadas por estos procesos, a día de hoy, en 2023, en el pleno siglo XXI. O sea, pues si alguno piensa que todo esto es cosa del pasado, ¿vale? Eso en lo relativo a por si alguien piensa que esto es algo que ya hemos superado, ¿no? En lo relativo al tema de las bombas atómicas, vamos a hacer unas citas que no voy a poderos mostrar en pantalla, pero que pertenecen a un cómic que se llama Hadassin no Gen, que fue escrito por un superviviente de los desastres de Hiroshima y Nagasaki. Uno de los supervivientes hizo posteriormente, en un momento determinado de su vida, un cómic relatando sus propias experiencias con este suceso y contando acontecimientos y mencionando sucesos reales, ¿vale? Vamos a hablar de algunas organizaciones que se mencionan en ese cómic y esto os lo voy a contar. Como es un cómic, no voy a poder poneros imágenes directamente ni voy a poder poneros referencias. Sin embargo, si buscáis en internet información, Wikipedia no os lo aconsejo porque ya sabéis que no es muy fiable y que, sobre todo, relativiza bastante lo que viene siendo los acontecimientos reales. No suele ser muy explícita con respecto a las cosas que se han hecho mal o los crímenes realizados por parte de ciertas asociaciones. No suelen hablar de estas cosas directamente. Os aconsejo más bien que vayáis a libros de historia japonesa o cosas por el estilo si queréis información específica. Pero no os va a costar ver que estas cosas que os voy a contar son hechos, que no me lo estoy inventando ni nada por el estilo, ¿vale? Pues estas son las cosas que vamos a hacer. Puede que el podcast de hoy se alargue poquito, pero bueno, quizá por ser el último la ocasión lo merezca. Bueno, tengo aquí un fragmento, una frase que quizá ya hemos leído, pero que me parece muy bonita. La tengo marcada y no tiene nada que ver con esto, no sé si queréis que la leamos. Sí, dale, adelante. Es una descripción de la locura, no tiene nada que ver con la medicina, pero siempre me ha parecido muy bonita y puede que ya la hayamos leído. Dice la primera parte Michel Foucault: Nicolás de Cusa lo había dicho exactamente en el movimiento de sus ideas, perdiendo su débil razón humana, que no es sino locura, en la gran locura abismal de la sabiduría de Dios. Abre comillas y es una cita de Nicolás. Ninguna expresión verbal puede expresarla, la sabiduría de Dios. Vamos, el caos. Ningún acto del entendimiento puede hacerla comprender, ninguna medida puede medirla, ninguna realización realizarla, ningún término terminarla, ninguna proporción proporcionarla, ninguna comparación compararla, ninguna figura figurarla, ninguna formación informarla. Inexpresable mediante ninguna expresión verbal, se puede concebir frases de este género al infinito, pues ninguna concepción puede concebir esa sabiduría por la cual, en la cual y de la cual proceden todas las cosas. Creo que quizá esta sería la frase con la que podríamos cerrar el podcast en general. Pero sigamos buscando esos fragmentos, ¿no? Bueno, el primer texto nos va a permitir entender cómo el procedimiento médico o el procedimiento de lo que se llama la internación, lo que se llama el encierro, que después heredará el mundo psiquiátrico y el mundo médico, es decir, la capacidad de privar a las personas de su libertad en relación a su salud, paralela a la capacidad de privar a las personas de su libertad en relación a sus crímenes, tiene un origen jurídico.
O sea, para comprender que el origen de esta preocupación no estaba en la salud, nunca lo estuvo, aunque sin embargo se le llamaba hospitales a estos lugares. Para comprender realmente de dónde surgen los hospitales, que es un hospital, y cómo los hospitales terminan convirtiéndose en centros médicos, para ver que hay un paralelismo entre... Lo que quiero decir con esto es que quiero que entendáis que la medicina es un instrumento del poder burgués, un instrumento judicial, un instrumento de la operatividad que es comparable a la policía o es comparable a los juzgados. Quiero que comprendáis que la estructura de la medicina aparenta o se argumenta a sí misma como un funcionamiento que tiene que ver con el altruismo, la humanidad y la generosidad, cuando en realidad lo que es uno de los tres instrumentos de poder de la estructura burguesa, que son, ya lo he dicho, policía, medicina y aparato judicial. Por supuesto, la policía está el ejército. Para poder comprender eso, Foucault describe cómo el proceso del encerramiento, que después va a ser convertido en el proceso de la hospitalización y de la privación de la libertad de los hospitales y los psiquiátricos, comienza en instancias jurídicas en el mundo moderno. Entonces vamos a leer un pequeño fragmento en el cual nos lo describe, ¿no? Dice: el origen del proyecto había estado en el Parlamento y los dos primeros jefes de dirección que habían sido designados fueron el presidente del Parlamento y el procurador general. Pero rápidamente son sustituidos por el arzobispo de París, el presidente del Tribunal de Hacienda, el presidente del Tribunal de Cuentas, el teniente de la policía y el preboste de los mercaderes. Desde entonces, la Gran Asamblea no tiene más que un papel deliberativo. La administración real y las verdaderas responsabilidades son confiadas a gerentes que se reclutan por cooptación. Son estos los verdaderos gobernantes, los delegados del poder real y de la fortuna burguesa frente al mundo de la miseria. Ya hemos comentado cómo en el gesto del internamiento médico, en el gesto de la locura, hay siempre una connotación relativa a la miseria, a los que vagamundean, a los que no quieren trabajar, a los que etcétera, etcétera. ¿No? Esto ya lo hemos explicado. La revolución ha podido dar de ellos este testimonio. Abre comillas, que es de un informe de La Rochefoucauld, un comité en nombre de la mendicidad. Abro comillas, dice: escogidos entre lo mejor de la burguesía, estos individuos sirvieron en la administración desinteresadamente y con intenciones puras. Cierro comillas. Y sigo leyendo. Esta estructura, propia del orden monárquico y burgués, contemporánea del absolutismo, extiende pronto su red sobre toda Francia. Un edicto del rey del 16 de junio de 1676 prescribe el prestamecimiento de un hospital general en cada una de las ciudades de su reino. Resultó que la medida había sido prevista por las autoridades locales. La burguesía de Lyon había organizado ya en 1612 un establecimiento de caridad que funcionaba de manera análoga al hospital. El arzobispo de Tours se siente orgulloso de poder declarar el 10 de julio de 1676 que su ciudad metropolitana ha felizmente previsto las piadosas intenciones del rey al erigir ese hospital general llamado de la caridad, aún antes que el de París, con una orden que ha servido de modelo a todos aquellos que se han establecido después dentro y fuera del reino. La caridad de Tours, en efecto, había sido fundada en 1656 y el rey había donado 4.000 libras. Por toda Francia se abren hospitales generales. En la víspera de la Revolución existen en 32 ciudades provincianas a lo largo de toda Francia. Más adelante explicará, en otros pasajes del libro, que esta proliferación de hospitales, donde se encierra a todos estos mendigos, a los enfermos, a los... Bueno, se les llama insensatos, primeramente, antes que llamárseles enfermos. Y son de todas las clases, ya lo hemos dicho. No son simplemente personas que están enfermas. Son locos, son mujeres de mala vida, son tramposos, son gente sin oficio, personas que no quieren trabajar, son pobres, son mendigos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como decía, más adelante describe que todo este proceso de construcción de hospitales que se extiende a lo largo de Francia no corresponde solo a Francia, que corresponde también a Inglaterra, España, Europa, y que se extiende a lo largo de todo el mundo civilizado, ¿no? Seguimos leyendo otro fragmento que tiene más adelante. Hay que averiguar cuál fue de este modo la percepción para saber cuál fue la forma de sensibilidad ante la locura de una época que se acostumbra a definir mediante los privilegios de la razón. El ademán que al designar el espacio del confinamiento le ha dado su poder de segregación y ha concedido a la locura una nueva patria. Este ademán, por coherente y concertado que sea, no es simple. Él organiza en una unidad compleja una nueva sensibilidad ante la miseria y los deberes de la asistencia, es decir, los deberes de la caridad, los deberes de asistir a los que están desprotegidos, etc. Nuevas formas de reacción frente a los problemas económicos del desempleo y de la ociosidad, una nueva ética del trabajo y también el sueño de una ciudad donde la obligación moral se confundiría con la ley civil, merced a las formas autoritarias del constreñimiento.
Oscuramente, estos temas están presentes mientras se edifican y organizan las ciudades del confinamiento. Son ellos los que les dan sentido a este ritual y explican en parte de qué manera la locura fue entendida y vivida por la era clásica. La práctica del internamiento designa una nueva reacción a la miseria, un nuevo patetismo, más generalmente otra relación del hombre con lo que puede haber de inhumano en su existencia. El pobre, el miserable, el hombre que no puede responder de su propia existencia, en el curso del siglo XVI, se ha vuelto una figura que la Edad Media nunca habría reconocido. Esta dialéctica está ingenuamente expresada en un texto inspirado por la corte de Roma en 1693, que al término del siglo fue traducido al francés con el título de La mendicidad abolida. El autor distingue los pobres buenos de los malos, los de Jesucristo y los del demonio. Unos y otros testimonian de la utilidad de las casas de internamiento. Es decir, son pruebas de que hacen falta. Los primeros porque aceptan agradecidos todo lo que puede darles gratuitamente la autoridad. Son los pobres buenos. Los que se dejan encarcelar son los pobres buenos porque, abro comillas, son pacientes humildes, modestos, contentos de su condición y de los socorros que la oficina les ofrece y dan por ellos gracias a Dios. En cuanto a los pobres del demonio, lo cierto es que se quejan del hospital en general y de la coacción que los encierra allí, abro comillas. Enemigos del buen orden, haraganes, mentirosos, borrachos, impúdicos, sin otro idioma que el de su padre, el demonio, echan mil maldiciones a las instituciones y a los directores de esta oficina. Es esta la razón misma por la que deben ser privados de la libertad, que solo aprovechan para gloria de Satanás. No sé si se entiende bien esto. O sea, aquí hablan del demonio y de Satanás, pero de lo que están hablando es de pobres. El cristianismo nunca habló de los pobres así. El cristianismo decía que los pobres entrarían primero en el reino de los cielos. O sea, esto que adopta el lenguaje de lo bíblico, en realidad es un discurso burgués. Y hay pobres buenos y pobres malos. Los pobres buenos son los que se dejan encerrar sin quejarse. Y los pobres malos son los que protestan porque les están quitando su libertad. Y como dice Foucault a continuación, lo más interesante de esto es esto. Lo más interesante es que el internamiento queda así doblemente justificado en un equívoco indisoluble. A título de beneficio y a título de castigo. Es al mismo tiempo una recompensa y un castigo según el valor moral de aquellos a quienes se le impone. Hasta el fin de la época clásica, la práctica del internamiento será víctima de este equívoco. Tendrá esa extraña reversibilidad que le hace cambiar de sentido según los méritos de aquellos a quienes se le aplique. Los pobres buenos hacen de él un gesto de asistencia y una obra de confortamiento. Los malos, por el solo hecho de serlo, lo transforman en una empresa de represión. Todo internado queda en el campo de esta valoración ética. Mucho antes de ser objeto de conocimiento de piedad, es tratado como un sujeto moral. No sé si se entiende la ironía, pero seguro que sí. Seguimos leyendo más adelante. Antes de ser el sentido medicinal que le atribuimos o que al menos queremos concederle, el confinamiento ha sido una exigencia de algo muy distinto de la preocupación de la curación. Lo que lo ha hecho necesario ha sido un imperativo de trabajo, donde nuestra filantropía quisiera reconocer señales de benevolencia hacia la enfermedad, solo encontramos la condenación de la ociosidad. Seguimos leyendo más adelante. Hasta ahora hemos estado leyendo fundamentaciones de Foucault sobre el tema a título filosófico, ¿no? Vamos a leer unos cuantos ejemplos. Muy pronto, un hospital que antes era para leprosos se le convirtió en casa de fuerza para las personas detenidas por orden de su majestad, y los insensatos que allí se encontraban pasaron por el hecho mismo al régimen correccional. Bien le dice Pontchartrain, quien escribe el teniente Dangerson, el 10 de octubre de 1703, «Vos sabéis que esos señores de San Lázaro, el hospital en cuestión del que estamos hablando, desde hace tiempo han sido acusados de tratar a los detenidos con mucha dureza y aún de impedir que quienes allí son enviados como débiles de espíritu o por sus malas costumbres hagan saber su mejoría a sus padres a fin de guardarlos durante más tiempo». Es indudablemente un régimen de prisión al que evoca el autor de la relación sumaria cuando evoca el paseo de los insensatos. Abre comillas para describir el paseo en cuestión. Los hermanos sirvientes o ángeles guardianes de los alienados, es decir, de los que están allí encerrados, los hacen pasear por el patio de la casa después de la comida, los días laborales, y los conducen a todos juntos, bastón en mano, como si fueran un rebaño de borregos, y si alguno se aparta un poquito, un mínimo del rebaño, o no puede avanzar tan rápido como los otros, lo atacan a golpes de bastón de manera tan ruda que se ha visto a algunos quedar impedidos y a otros que les han partido la cabeza y que han muerto a golpes recibidos. Esto es una cita de una relación sumaria y fidedigna de La prisión de San Lázaro, un texto francés. Seguimos leyendo en otra página.
En su informe sobre el servicio de los alienados, Deportes describe los locales de Bicêtre, que es un famoso hospicio para los insensatos de París, de Francia, tal como era a fines del siglo XVIII. Abro comillas. El infortunado tenía por único mueble un camastro con paja, y encontrándose prensado contra el muro por la cabeza, los pies y el cuerpo, no podía disfrutar del sueño sin mojarse debido al agua que escurría por las piedras. Lo que respecta a los cuartos de la Salpêtrière, que es otro de los grandes y famosos hospitales, informaba, o hospicios, como queréis llamarlo, informaba que las habitaciones eran aún más, abro comillas, funestas y a menudo mortales, ya que en invierno, cuando suben las aguas del Sena, los cuartos situados al nivel de las alcantarillas se volvían no solamente insalubres, sino además refugios de multitud de grandes ratas que por la noche atacaban a los desgraciados que estaban allí encerrados y los roían por todas partes que podían alcanzar. Se han hallado locas con los pies y las manos y el rostro desgarrados por mordisco, a menudo peligrosos, que han causado la muerte a más de uno. Sigo leyendo. Casos, ¿vale? En el caso contrario, cuando los insensatos son particularmente peligrosos, se les mantiene bajo un sistema de constreñimiento que no es, indudablemente, de naturaleza punitiva, pero que fija exactamente los límites físicos de la locura rabiosa. Lo más común es encadenados a las paredes y a las camas. En otro hospicio, las locas furiosas estaban encadenadas por los tobillos a la pared de una larga galería y no tenían más ropa que un sayal. En otro hospital, Bethnal Green, una mujer padecía violentas crisis de excitación. Cuando le llegaba una, la colocaban en una porqueriza, atada de pies y manos. Cuando la crisis pasaba, le ataban a su cama cubierta solo con una manta. Cuando le permitían dar unos pasos, le ajustaban entre las piernas una barra de hierro, fija con anillos en los tobillos, y una única esposas con una corta cadena. Samuel Tuke, en su informe sobre la situación de los alienados indigentes, detalla el laborioso sistema instalado en Bethlehem para contener a un loco considerado furioso. Estaba sujeto con una larga cadena que atravesaba la pared, lo que permitía al guardián dirigirlo, tenerlo sujeto, por así decirlo, desde el exterior. En el cuello le habían puesto una argolla de hierro que mediante una corta cadena se unía a otra argolla. Esta resbalaba por una gruesa barra de hierro vertical sujeta por los extremos al suelo y al techo de la celda. Cuando se inició la reforma de Bethlehem, el hospicio, se halló a un hombre que llevaba 12 años en una celda sometido al sistema que se acaba de describir. Seguimos leyendo. A ver qué más nos encontramos. Bueno, yo creo que con esto hemos tenido suficiente, ¿no? Unos cuantos ejemplos sobre el siglo XVII y el siglo XVIII. Diferentes hospitales, diferentes situaciones. Bueno, no hace falta llegar a mucho más, ¿no? Vale, digo, no hace falta llegar a mucho más porque me pongo de mala hostia. Sí, han sido cosas duras. No lo sé. Yo lo leo y no sé si el oyente se imaginará exactamente lo que estamos describiendo. Y pensar que de lo que estamos describiendo son los casos concretos visualizados y descritos en momentos explícitos. Que esto que se describe es lo que ocurría en estos hospicios a lo largo de Francia, Inglaterra, Europa, en los siglos XVII, XVIII, XIX. Quiere decir que... Sí, que había varios que no eran solo... Que las personas que se encontraban en esta situación no son un hombre 12 años encerrado en una prisión, no son una mujer a la que se la hacía dormir con un sayal, o un grupo de 10 personas a las que les comían los pies las ratas y se encontraban en una habitación que cuando subía el Sena pues hacía aparecer aguas fecales en su casa, en su habitación, pues porque, bueno, estaba conectada con el sistema de alcantarillado, que no eran uno o dos casos, ¿no? Para continuar, vamos a hacer ahora una lectura de un fragmento, en este caso vamos a leer Esto no es música, de José Luis Pardo Torio, para comprender la sutileza, ¿no? Para comprender a qué nos referimos con este tema de la sutileza, ¿vale? Este texto es una cita que hace José Luis Pardo de otro libro, que no sé decir exactamente cuál es, pero bueno, podéis buscarlo en el libro en cuestión para ver la bibliografía. La cita en cuestión dice: la propia ciudad de Manchester está peculiarmente construida. Una persona puede vivir en ella durante años, ir y venir diariamente por sus calles sin llegar nunca a entrar en contacto con los barrios obreros ni con los propios trabajadores. Los barrios populares están cuidadosamente separados de las zonas de las ciudades reservadas a la clase media. Difícilmente podría alguien tener una perspectiva de los distritos realmente obreros desde la calle. Sé perfectamente que este diseño hipócrita lo comparten la mayoría de las grandes ciudades. Bueno, este texto nos ayuda mucho para comprender que esta distribución que está implícita en el sistema de poder moderno burgués y que tiene que ver con los 400, 500 años, 600 años de la historia de nuestra sociedad... Que es de lo que estamos hablando cuando describimos el procedimiento de poder médico, esta distribución entre la pobreza y tal, se caracteriza por ser capaz de ser absolutamente invisible y de ser sutil. Y hemos leído este texto,
porque nos ayuda mucho a comprender cómo la propia estructura de la ciudad, las calles construidas, cómo se hacen los barrios, qué tipo de casas hay en los barrios, dónde está cada uno de los barrios, etcétera, etcétera, forman parte de este sistema. Es decir, la propia construcción de la ciudad, como ha dicho el autor de este texto, hace posible que una persona viva en una ciudad durante 10, 20 años, durante el tiempo que sea, sin cruzarse nunca con un obrero. No sé, yo creo que el hecho, este tema, habla por sí solo, ¿no? Vale, texto que nos queda relativo a los psiquiatras. Vamos a leer unas de las cartas de Antonin Artaud. Antonin Artaud fue un poeta, bueno, pues no sé si esto os importa, porque yo le tengo muchísimo cariño y le aprecio mucho, que fue encerrado en un psiquiátrico durante 8 o 9 años, durante, me parece que la década de 1930-1940, uh-huh. durante ese periodo, y la razón de su internamiento fue que excedía los límites de la marginalidad. Literalmente así es como figuraba en su informe médico, psiquiátrico. Evidentemente, el caso de Artaud leído en el siglo XX nos demuestra que las diferencias entre el siglo XVI, XVII y XVIII y la época contemporánea no son tan grandes como puedan parecer. Vamos a leer dos cartas de Antonin Artaud. Y también que Michel Foucault ha escrito sobre Artaud. Sí, le menciona en... Habla de él. Muy, muy buen apunte, efectivamente. Me imagino que lo dices por... Sé que estabas leyendo el libro. Uh-huh. Me imagino que lo dices por eso. Efectivamente, Artaud es uno de los personajes, o es una de las personajes, como si fuera de ficción, ¿no? Es una de las personas de las que Foucault habla constantemente en su libro, ¿no? De vez en cuando. Le utiliza como ejemplo, habla de él, se refiere a él. Así, en torno a enero y febrero del año 1943, cuando ya lleva bastante tiempo hospitalizado, se ordena o se busca por parte de los amigos de Antonin Artaud un traslado de él desde un hospital a otro, porque en el hospital en el que estaba, en el hospital en el que se encontraba, le tenían en unas condiciones tan lamentables en las que ni siquiera le daban de comer. Entonces, escribe a Jean Paul desde el hospital psiquiátrico de Chesal-Benoit, el 22 de enero de 1943, y dice: desearía que me mandara directamente aquí el tabaco y el paquete de alimentos que me prometió a través de Madame E. Artaud, es decir, su madre, y que me escribiera directamente sin pasar por ella. Chesal-Benoit, por Saint-Laurent y Sudun, no está muy lejos de Orleans, donde se supone que se encuentra la persona que le está escribiendo, y debiera usted venir a verme esta semana, Denis, le espero. Con tanta impaciencia y desde hace tanto tiempo, suyo de todo corazón, Antonin Nalpa, que es uno de los seudónimos de Antonin Artaud. ¿Por qué esa semana? Porque no le dan de comer. Y si no le lleva el paquete de comida, pues... bueno, pues... pues... pues vaya que... A la próxima semana a lo mejor ya no está. A la siguiente ya, bueno, pues que es duro eso de pasar una semana sin comida, vaya. Bueno, pues seguimos leyendo. Una vez ya trasladado, Antonin Artaud le escribe al doctor Jacques La Tremoulier, desde Rodez, el 15 de febrero de 1943, y dice: querido doctor, según ciertos signos patógenos que me ha encontrado usted, se ha creído en la obligación de sospechar en mi caso la existencia de una afección sifilítica que no puede existir, y esto lo escribe con mayúsculas, lo puedo gritar pero no creo que haga falta, que no puede existir como adquirida, que no puede existir como adquirida, es decir, no me he podido contagiar de sífilis, le dice Artaud a su doctor, porque ignoro, y lo escribe en cursiva, y desprecio como envilecedora para el hombre cualquier clase de relación sexual, y me ofende usted gravemente al creer que el cuerpo que llevo haya podido entregarse a ello en ningún momento de su vida. Está diciendo que es virgen, o sea que difícilmente va a haber contraído la sífilis. Y en cuanto a una sífilis hereditaria, mi caso, doctor, es una vieja historia conocida por numerosos médicos franceses, el primero de los cuales fue el profesor Grasset de Montpellier, quien, debido a la desigualdad pupilar que entonces, que usted ya ha observado, me prescribió una larga serie de inyecciones de billoduro de mercurio. Por lo tanto, desde 1917, digo bien 1917, decenas de médicos, entre los cuales el doctor Toulouse en 1920 se encuentra, me han prescrito centenares de inyecciones de ectina, de galil, de cianuro de mercurio, de novarsenobenzol, de quimbi, de las que llevo cicatrices por todo el cuerpo y secuelas en el sistema nervioso sin que mi estado general haya cambiado, salvo a peor. Porque esta supuesta sífilis hereditaria es falsa, y estas inyecciones me han lesionado gravemente la médula y el cerebro, y ponerme una sola más es cometer asesinato. Bueno, no voy a leer más de la carta, no creo que sea necesario, ¿no?
Esto ocurría en 1943, ya lo hemos dicho, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado de los casos donde ocurre lo mismo en 2023 o algo muy parecido. Nos queda una lectura más por hacer. Nos queda comentar el caso de... Perdonad que me ponga así como si quisiera quitarme esto de encima, es que me enfado. Nos queda el caso de... nos queda el caso de la ABCC. ¿Qué es la ABCC? La ABCC es un organismo gubernamental, por decirlo de alguna forma, que los Estados Unidos enviaron a Japón. Es algo que nos cuenta el cómic que he mencionado, pero que vamos, que podéis comprobar. Que los Estados Unidos envían a Japón después del lanzamiento de las bombas atómicas. Para empezar, históricamente hablando, está bastante comprobado que Japón había perdido ya la guerra porque no tenía recursos suficientes como para continuarla. El resto de los países, Italia y Alemania, habían perdido también la guerra, ya sabéis, los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la hipótesis o la argumentación por parte de los Estados Unidos o por parte de América es que el lanzamiento de las bombas nucleares se hizo con la intención de poner fin a la guerra para demostrar el potencial de la Armada americana y para dejar claro, bastante claro, que tenían el arma más poderosa y que no era necesario continuar con la guerra. Sin embargo, estudios relativos a la guerra y al estado de la situación de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial dejan bastante evidente que Japón se había quedado sin aliados, que carecía de recursos y que no se encontraba en posición para hacer frente ni a los Estados Unidos ni al resto de Europa debido a la circunstancia en la que había terminado concluyendo el avance militar. No había tropas suficientes ni condiciones suficientes como para que Japón pudiera prolongar la guerra durante mucho más tiempo. Por tanto, la excusa de los Estados Unidos es, bueno, como para ponerla en duda. En cualquier caso, después del lanzamiento de la bomba nuclear, en mi opinión, el lanzamiento de la bomba nuclear se hizo simplemente para demostrar el poderío de los Estados Unidos y para poner a prueba el arma que habían estado desarrollando con el proyecto Manhattan durante los últimos, no sé cuántos años fueron, pero ponte los años que fueron. Es decir, para utilizar la bomba como prueba práctica, directa, ¿no? Para ver qué efecto podía causar, para ver qué podía suceder. Ejemplo de esto que estoy diciendo, ejemplo de esta intención política y ejemplo de este ejercicio en cuestión fue el organismo de la ABCC, que fue un conglomerado médico gubernamental especialmente compuesto por médicos, que fue enviado a Japón después del lanzamiento de la bomba nuclear con el objetivo de recabar información y de obtener datos para prepararse ante el caso, porque se estaba teniendo en cuenta que esta bomba podía estar siendo inventada en otros lugares de Europa, en otros lugares del mundo, en el caso de que Estados Unidos recibiera un ataque de una bomba nuclear. Para estudiar qué efectos tenía la radiación, cómo la radiación afectaba a las personas que estaban a una distancia o en otra, si esto podía tener efectos sobre los nacimientos, si alteraba el genoma, para comprobar si se podía sobrevivir a la radiación, para comprobar si había alguna forma de tratarla, algún tipo de medicamento, algún tipo de instrumental que pudieran utilizar para prevenir los efectos de la radiación, etcétera, etcétera. Es decir, para realizar estudios de campo sobre personas vivas que estuvieran infectadas, para tratar a esas personas simplemente como si fueran cobayas, no para tratarlas en el sentido de darles medicinas, no para tratarlas en el sentido de curarlas, sino simplemente para utilizarlas como métodos de estudio, como cuerpos de los que recabar información y nada más, se construyó la ABCC, que es Atomic Bomb Casualty Commission. Commission, ¿no? Sí, que la acabo de buscar aquí. Exacto, ¿no? Bueno, en cuestión... No hace falta que os diga que los afectados por las bombas se encontraban en una situación de pauperada, que no tenían recursos médicos, muchísimo menos recursos económicos. De tal manera que lo que hacían los Estados Unidos era ofrecer dinero a todas las personas que estuvieran dispuestas a pasar por esos tratamientos. Teniendo en cuenta que estos recursos médicos se suponía que no estaban dispuestos en Japón o que no estaban al alcance, y que como ellos habían tirado la bomba, ellos eran los que sabían qué hacer con el asunto, que ellos tenían el dinero, la tecnología y porque habían ganado la guerra, etcétera, etcétera, por el potencial de la economía estadounidense y tal y no sé qué. El modus operandi consistía en realizar delegaciones informativas a las escuelas y a los colegios para que todos aquellos que hubieran sido afectados por la radiación de las bombas acudieran a los centros y fueran observados. En los centros en cuestión se observaba a las personas, se les sometía a tratamiento, se les desnudaba, se les metía dentro de máquinas, se comprobaba, se les hacía análisis de sangre, se comprobaba qué les pasaba, etcétera, etcétera. Y luego se les devolvía al lugar de donde vinieran, a veces si eran niños con caramelos o cosas por el estilo, y casi nunca con medicinas y muchísimo menos con dinero que se les había pagado.
Cuando las personas estaban en sus casas y se negaban a ir a los centros, o estaban a punto de morir por la radiación o cosas por el estilo, la ABCC solía presentarse en los edificios de las personas, de los habitantes o de los individuos a los que nos estamos refiriendo, con la petición de que se les entregaran los cuerpos. Con la excusa de que iban a ayudar al tratamiento y con la promesa de que esos cuerpos luego recibirían un enterramiento o serían devueltos a sus familias, y que como acto de caridad o como muestra de buenas intenciones por parte de la ABCC se les entregaría un determinado montón de dinero a estas personas, pues que evidentemente estaban en la miseria. Es más que obvio y es más que evidente que luego los cuerpos no eran devueltos a las familias. Por supuesto, los cuerpos luego no eran enterrados, quizá eran llevados a los Estados Unidos, o quizá eran descuartizados, o quizá eran sometidos a diferentes tipos de pruebas, pero la familia no volvía a tener noticia de los cuerpos que se entregaban a la ABCC. Ocurría a veces en los que la persona en cuestión se estaba muriendo y no era un cuerpo, y querían hacerle una serie de investigaciones y se les pedía que se le llevara a los centros de la ABCC con el objetivo de curarla o tratarla. Se le realizaban estas investigaciones a la persona, que normalmente solían ser bastante humillantes, y cuando las investigaciones o los estudios de los doctores en cuestión terminaban, se devolvía a la persona al lugar del que había venido sin ofrecerle ningún tipo de tratamiento, ni siquiera un paliativo. En muchos de los casos, cuando la persona estaba terminal o estaba en el hospital o estaba a punto de morir o cualquier cosa por el estilo, se evitaba que la persona se drogara con algún tipo de paliativo, pues para ver qué efectos tenía directamente sobre la influencia de esta persona. Bueno, teniendo en cuenta todos estos casos de la BCC y tal, con el tema de América, pues hemos completado el recorrido. Me parece que no me hace falta nada más por decir, y he comentado todos los puntos. Bueno, aquí tenéis los casos de la BCC, los casos comentados por Foucault, las cartas de Artaud. Estoy seguro de que si nos esforzamos en buscar más pruebas o más detalles o más testimonios, incluso estoy seguro de que puedo traer a alguna de las personas que han formado parte de las comisiones y de las organizaciones madrileñas en España, bueno, con respecto a este tipo de violencias, para que declare sus casos. Eso a lo mejor puede ser un poquito más difícil. Al podcast, pero sí, puede ser un poco más difícil, pero estoy seguro de que no es imposible. Si es que queréis escuchar testimonio directo de alguna de las víctimas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que con estas descripciones es más que suficiente para que comprendamos las dimensiones de lo que podemos llamar el crimen del nacimiento de la medicina, y comprendamos cómo la potestad y la instrumentalización de la medicina y el poder que ejerce el médico en reglas generales para poder manejar el cuerpo y lo que implica la moralidad corporal del individuo a todos los niveles a través de los tratamientos, las medicinas, las órdenes y las posiciones, las prescripciones, las prohibiciones, las altas, la privación de la libertad o los internamientos, no tiene mucho que ver con la salud, mayormente. Yo creo que con esto la cosa habrá quedado bastante clara, y que cuando hablamos del crimen de la isla de Kos, cuando hablamos de la diosa Kos que fue ejecutada por el procedimiento médico, y de que lo único que queda de ella es un huérfano, cuando hablamos del orfanato del coro y de los niños que allí se utilizaban como experimentación para las investigaciones y entrar en contacto con los dioses y todo esto, bueno, no creo que sea necesario que explicite mucho más para ver las relaciones. Puedo daros más casos, hay muchos más casos y hay muchos más conocidos. Hubo uno que se me quedó en la memoria y que me pareció increíblemente impactante, ¿no? Fue el caso de dos mellizos, de dos gemelos, creo, que eran hombres y nacieron, no sé, en torno a los 1940. No me acuerdo de los nombres porque estos lo estoy dando directamente de la memoria. No lo he comprobado antes de hacer el podcast. Pero estoy seguro de que muchos de los oyentes habrán oído alguna vez este caso. Estos gemelos, uno de ellos fue operado de fimosis con una especie de láser o una especie de máquina moderna que produjo un cortocircuito durante la operación y le quemó los genitales al niño en cuestión. De tal manera que, ante el accidente, los doctores la opción que se les ocurrió fue, ya que había unas heridas en la zona de los genitales, aprovechar para hacerle una vagina quirúrgica al niño y someterle a un tratamiento hormonal que le permitiera ser una niña en lugar de ser un niño, y con eso pues habrían solucionado el problema de la pérdida de los genitales en este accidente. Esto se llevó a cabo, pero durante el crecimiento del niño, el chico parecía comportarse como un chico. Porque sus padres le habían puesto un nombre de mujer y todo el mundo le trataba como si fuera una mujer, y pues por lo evidente, la chica, el chico, no se comportaba como si fuera una mujer, y normalmente él y su hermano eran llevados a tratamiento psiquiátrico
para conseguir que esta persona en cuestión se sintiera como una mujer, ¿no? En algunos de estos ejercicios, descritos por los propios chicos, por los propios pacientes del doctor, había una serie de ejercicios, tratamientos de diversas clases, le llevaban con regularidad a ver a este doctor, y uno de ellos consistía, un poco para que os hagáis a la idea, en que el hermano chico de los gemelos se bajara los pantalones y se sacara el miembro erecto delante de su hermano chica, entre comillas, y este pues se arrodillara. Bueno, pues ya os imagináis cuál era el ejercicio, ¿no? La cuestión es que esto pues fue creciendo, escalando, y llegó a un punto en el que se volvió absolutamente insostenible y los padres le revelaron la verdad a la persona en cuestión, que decidió recuperar su, entre comillas, identidad masculina y tener una vida normal. El final de la historia es que los dos hermanos terminaron suicidándose antes de cumplir los 40, si no recuerdo mal. Si buscamos, si insistimos, podemos seguir sacando casos, pero yo creo que no es necesario. Creo que con esto hemos tenido más que suficiente. Habrá quien me diga que todo esto no tiene absolutamente nada que ver con las intenciones de la medicina de ayudar y aliviar, de salvar, y que un médico o un psiquiatra loco no tiene nada que ver con todas las personas que han intentado ayudar a los demás. Yo no os digo que no haya doctores ni personas que han formado parte del sistema médico en general cuyas intenciones fueran, repito la cita de Foucault, burgueses con intenciones realmente honestas. Yo no os niego eso. Simplemente os describo que el mecanismo médico contemporáneo, tal y como nosotros lo conocemos, tiene que ver con un sistema de control y de dominación que pasa por esa sutilización de los métodos de tortura de la que hablaba Dostoyevsky. Yo solo os estoy diciendo eso. Nada más. Ya ahí que los doctores que ejercían métodos de tortura, o que los doctores que internaron a Artaud, que le impedían comer, que le mataban a diferentes tipos de tratamientos médicos, o que le freían el cerebro con electroshocks. Hay alguna de las cartas en las que Artaud describe el pánico que siente cuando le van a llevar a una de las terapias electroconvulsivas. Yo no os digo que los doctores que estaban al cargo de estos tratamientos tuvieran la idea de que estaban torturando a alguien. No os digo que esta gente creyera estar haciendo lo que, sin embargo, sí que estaban haciendo. Así que si hablamos de crímenes de la medicina y de la instauración de un castigo, de una pesadilla del cazador que pretenda esconder un secreto por parte, desde esa iglesia de la sanación que se convirtió en un apéndice del monopolio burgués, de la estructura del poder moderno, pues tiene el sentido. Llegados hasta aquí y llegados hasta este punto, una vez detallados los datos relativos a la información del ABCC y la información sobre Japón, debo darle las gracias a mi amigo José Miguel Moreno, que es el que me ha proporcionado esta información. Pero relativo al tema del que nos ocupa, con esto llegamos finalmente al último de los podcasts de Bloodborne. Sí, así es. Y bueno, queríamos comentaros que aunque sea el último capítulo de Bloodborne, sí que tenemos intención de continuar con otros juegos, como ya hemos comentado alguna vez. Como pueden ser, todavía lo tenemos que planear, pero sí que seguramente sea Pathologic 2 o Dark Souls, uno de los dos. Y bueno, aparte de eso, llegados a este punto, haremos también un descanso. No sabemos cuánto nos llevará, que de momento llevamos ya, en realidad, aunque sean 12 capítulos, llevamos ya medio año con estos podcasts. Y nada, haremos un descanso también porque, bueno, como algunos sabéis, pues Vagoy se dedica a la escritura y va a dedicar un corto periodo de tiempo pues a seguir con su trabajo. Y luego a la vuelta, no sabemos cuándo será, probablemente dentro de un par de meses, ¿no? O algo así, Vagoy, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Pues volveremos con más. Puede que sea antes, pero no me gustaría hacer promesas que luego no puedo cumplir. Y seguramente también empecemos, lo primero que hagamos será el primer capítulo que lo teníamos pendiente de Bloodborne y vamos a actualizarlo. Pues seguramente empecemos por ahí. Es probable. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta el día de hoy, hasta aquí. Y comenzaremos otro viaje. Quiero deciros que agradezco mucho vuestro apoyo durante todos estos meses y durante todo este viaje, que para mí ha sido y siempre será muy importante, que es el viaje a lo largo de la historia de Yharnam. Este va a ser sin duda el sello de identidad o la marca que va a definir nuestros podcasts en general, no solo por ser el comienzo, sino porque es el espíritu mismo con el cual
creo que emparentamos a la hora de tratar los problemas y de hacer las cosas, ¿no? Ese espíritu que a la manera del tráiler de Yharnam, si quieres desentrañar su misterio, se esfuerza por intentar encontrar las respuestas y no se conforma con no o con escondimientos o con trucos o con gestos de manos o con sutilezas, ¿no? Creo que Yharnam es no solo un lugar común para todos nosotros, sino también un lugar que puede despertar el olvido y la amnesia. No solo vamos a tener aquí el punto desde el cual hemos partido y al que siempre vamos a estar en referencia, sino también nuestro punto de definición. Y quiero agradeceros a todos que hayáis estado con nosotros durante todo este tiempo, y quiero deciros que el viaje podrá continuar, puede continuar, continuará, que estamos dispuestos a escuchar qué intenciones tenéis o qué apetencias tenéis, que agradeceríamos, o personalmente, vuestra compañía, y que si tenéis cualquier necesidad, pregunta, deseo o petición, podéis hacérnosla por los cauces habituales, que son nuestras redes sociales. Que podéis dejar mensajes en iVoox, podéis contactarnos por Twitter, podéis dejarnos mensajes en TikTok, etcétera, etcétera. Todas estas redes sociales van a estar pausadas durante este periodo de 2 meses, como ha dicho Fly, pero aunque estén pausadas, van a retornar cuando nuestro trabajo haya concluido y volvamos a empezar con los podcasts. Y quiero deciros que cuando retornen, o en el momento en que vosotros decidáis, daremos más presencia a algunos elementos, como puede ser TikTok o como puede ser el Patreon, donde aquellos que queráis apoyarnos tendréis, a título de agradecimiento, algunas opciones de participación, como puede ser el acceso al Discord, desde donde podéis hablar con nosotros ya a un tema, a un nivel directamente, o incluso crear vuestros propios hilos de preguntas o peticiones, participación en las encuestas que nos permitan elegir temas a la hora de decidir, como nos pasa en este caso de que tenemos que elegir entre Dark Souls y Pathologic antes de continuar, o incluso otros juegos, para que podáis participar en ellas y dar vuestra opinión y vuestro voto, y nosotros tomaremos eso en cuenta a la hora de decidir. Con lo cual, tened en cuenta que en estas participaciones lo que vais a hacer es va a ser decantar la balanza hacia aquello que nosotros queramos hacer, porque todas las opciones que os vamos a ofrecer serán cosas que querremos hacer. Por tanto, no vais en ningún momento a interferir en nuestra voluntad, quiero decir. Entonces, participaréis, sin embargo, para aquellas cosas que os apetezca escuchar primero, que prefiráis escuchar primero, y a nosotros no os es indiferente si vendrán primero unas o vendrán después otras. Además de esto, también podréis tener acceso a las grabaciones de los podcasts. Podéis ver directamente cómo los grabamos antes de la edición y podéis ver cómo nosotros trabajamos en esto directamente. Es decir, podéis acceder como público a través de las redes. Al menos por ahora, mientras sigamos en estas condiciones y no tengamos más recursos, tendrá que ser como público digital, pero quizá puede que un día pueda ser como público presencial. Ya lo iremos viendo. Una vez más, y como último detalle de esta cuestión, también podréis participar dentro de los coloquios, porque normalmente después de los podcasts o antes de los podcasts, Fly y yo comentamos qué es lo que vamos a hablar, poco qué tal ha ido, qué vamos a hacer, cuándo quedamos el próximo día, etcétera, etcétera, y para poder formularnos directamente preguntas que queréis que respondamos en directo o que queréis que comentemos en directo, podréis aprovechar estos momentos al finalizar los podcasts como parte del público. Estas opciones están presentes en Patreon, para aquellos que estén dispuestos o que tengan intención de colaborar con nosotros. Dicho lo cual, confío en que la pausa que hagamos nos disguste demasiado y confío en veros a todos de vuelta al despacho de medianoche el próximo día. Espero que el viaje por Yharnam haya sido placentero para los jugadores de Bloodborne y para los que no hayan jugado a Bloodborne. Porque en realidad no hablo solo para las personas que juegan, y supongo eso pues ya lo sabréis todos vosotros. Espero que os hayáis enamorado de esta preciosa ciudad, que al mismo tiempo es tan grotesca como hermosa, que es nuestra ciudad, que es la ciudad que todos habitamos, y espero que el podcast os haya servido para percibir las sutilezas que rodean el mundo en el que vivimos. Dicho lo cual, os agradezco muchísimo el apoyo, la compañía, la presencia y la fidelidad. Y nos retiramos por hoy hasta muy pronto, muy pronto. Hasta la próxima. Un buen saludo. Eso es. Nos vemos. Adiós.